¿Me escuchan? Si ustedes sí, Darky, ¿no? Gracias, Marino Emiji, por unirte. A ver. ¿Me escuchas, no? ¿Me escuchas, sí? ¿Qué onda, Darky? ¿Me escuchas? Yo a ti no, espérate. ¿Darky? ¿Te escuchas despacito? ¿Noche? Suena como Luis Fonsi. Ah, sí. Iba a decir por qué y luego Genial. me acordé así como que, ah, sí, despacito. Chale, yo quería ser Daddy Yankee. Antes de empezar, porque tengo que No confirmar sé, algunas cositas. no me puedes subir el volumen? Sí, pero, o sea, yo te Yo, escucho despacito, o sea. ach, no, pero en Discord no me puedes subir el volumen para que tú me escuches Ah, mejor. déjame ver. Sí, es cierto. No, ¿no será que me tendrías con el volumen bajo por las cosas de la vida? Porque a mí sí me ha pasado varias veces que a un chico de gente la tengo con el volumen bajo, no sé por qué. A ver, ahí está. Ah, de hecho, Hola. algo muy lindo. Ajá. Natanael Morales. Ahorita Ajá. más temprano, Emanuel Marín se unieron en el de Grupo de Huevo y en el Gallo Perforador de los Cielos. Eso es muy padre. Muchas gracias por unirte en ese. Gallo, para los que no lo sepan, Gallo Perforador de los Cielos es el más alto. Es el equivalente a los Gracias. $10 en Patreon. Así que Todavía, oye, por aprovechen. curiosidad, ¿todavía usas los dibujitos que yo hice? Obvio. Ah, chucha. Ah, I still feel proud of those, you know? Like, sigo Mira, orgullosa de cómo queda. mira, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Están Yeah. bonitos, transmiten lo que quiero que transmitan y no les pido nada más. Eso es todo lo que les Dibujé un pido. gallo con lentes de sol. Darky, ¿quieres que te diga uno de mis poemas favoritos? A ver, cuenta. Se llama La ternera de dos cabezas. A ver. Este es por Laura Crafton. Y esta traducción que encontré es de una muchacha que se llama Emma Gunst. Vamos a decirlo bonito. Mañana, cuando los chicos de la granja encuentren a este fenómeno de la naturaleza, envolverán su cuerpo en papel de periódico y lo llevarán al museo. Pero esta noche está vivo en el campo norte con su madre. Es una noche de verano perfecta, la luna que asciende sobre el huerto, el viento en la hierba, y cuando él mira fijamente al cielo, hay el doble de estrellas que de costumbre. Achucha. Yep. ¿Cómo se llama? La ternera de dos cabezas, The Two-Headed Calf. Es divertido porque hubo una vez un caso de, irónicamente, una camada de ovejas que nacieron pero con un ojo. Ay. I know, right? Ellas veían la mitad de este. Veía la mitad de este, pero es un poema muy bonito. Es un poema muy lindo. Pretty fucking sad, but it's Sí, muy pues es que lindo. ahí viene lo lindo, ¿no? O sea, que es triste. Oye, está muy lindo. Está muy bonito. Gracias, Dani, por compartirnos sus lindas piezas literarias. Después les comparto mi poema favorito. Ah, gracias por esos 10 bits que preguntan en qué dificultad vamos a jugar. Yo voy a jugar en. Darky no va a jugar. Yo voy a jugar en dificultad normal. Ah, que es la espinita con la que me quedé. Depende de qué tanto le hagamos este juego. Lo termino en dos sesiones, tres máximo. No tengo idea de qué cosa es Metal Gear Rising. Mi novio se veía emocionado. I have no idea what that is. I don't speak gamer. I'm Ay, a ver, sorry. agregar cultura de juego. Solamente, lo único que sé de Metal Gear Rising es que es de los mejores de Devil May Cry. Hasta ahí se va mi conocimiento. I just know him, know it because I'm a Devil May Cry fan. Acción. I know, a mí también.
Alguien por ahí creo que dice que yo me escucho medio alto. So. Ah, O déjame, te a las bajo. notificaciones también. Ya le bajé. Chévere. Ah, ¿dónde puse? Ah, cabrón, ¿dónde está el racing? Aquí está. Yo estoy aquí leyendo los comentarios. ¿Cómo está la gente de los comentarios? Espero que se le estén pasando bonito. Vamos a ver. Espero que estén teniendo una bonita tarde de Racing martes. alertas. Necesito que vaya el sol por salir. I know exactly Está por favor, las leyendo dos. comentarios. A ver, comenta eso. A ver, dicen bla, bla, bla. Dani se escucha un poco bajo. Darky está perfecta. Esto de arreglar sonidos es de lo más complicado que Yo me puedes hacer. escucho bajo, Darky se escucha perfecta. Ah, es que hoy traigo el micrófono el barato porque me dio hueva sacar el otro. Literal está aquí, pero me da flojera ponerlo porque es un desmadre. A ver si lo puedo Ahí arreglar. está. Gracias Espérate, por tú. esos 10 bits. Lindo fondo de Güey, Sonic, bájale a las notificaciones. ¿Tú guardas tu micrófono cuando terminas de usarlo? Sí. Tú no. Y yo aquí, conchudamente, tengo el micrófono siempre expuesto. No. Y o sea, sería un micrófono like medio, no es de lo más fancy fancy, pero es funcional y me gusta mucho y sí salió medio carito. Por cierto, le recuerdo. Ay, le voy a bajar a esto que sí está sonando muy fuerte. Suscripciones, membresías, todo eso ayuda muchísimo. Ahí está el hashtag DaniTV Comunidad. Ustedes saben de qué hablo. Opciones. Vamos a bajarle al sonido. Vamos a dejarlo en 4, todo en 4. Lo bueno es que está en español y no tengo que traducir nada. Oye, ¿puedes leer mensajes de Discord? Ah, déjame ver. Sí, sí puedo. ¿Por qué? Es que ahorita te quiero escribir algo. Ah, ok. Sí, aquí lo dejo abierto. Ah, vamos a jugar la historia, pues. Espera, give me a sec. Okay. Muy fuerte el audio, dígame. Si no, le bajo más. Me dejará. Ah, mira, si me deja jugarlo en normal. Ahí sí lo puedo jugar en la dificultad que yo quiera. Ok, lo voy a dar en normal. Sí, estoy seguro. Sí, yo sé que vas a desactivar el modo de asistencia. Darky, ¿me escuchas? ¿Darky? Ah, ya vine, perdóname, Ah, mi madrecita me llamó. ah, sí. Está bien. Sí, pasa, está bien. Ah, gracias, bro. ¿Cómo está la gente? Se ve bien. Está. A ver, no tengo idea de qué va este juego. ¿Do I need context o algo? ¿O nomás veo a la pantalla y asumo que sé todo? ¿Dani? Breve tiempo. Si te recomiendo algo, Darky, antes de empezar, que se escuche los temas de los jefes, que como dijo Dani en su video, este puede ser el álbum conceptual más exagerado de la historia. Sí. Bueno.
O sea, yo no estoy escuchando el stream. Honestamente, a mí no me gusta escuchar nada del soundtrack de alguna película o videojuego que aún no he visto, porque para mí eso es spoiler. Es un spoiler musical, porque me gusta sorprender. Especialmente en este juego. Tengo entendido que aquí hay temazos. Por ahí había escuchado fragmentos de alguna que otra canción, pero de ahí, nada. Y sí me gustaría, la verdad, escuchar esto en algún momento, el soundtrack, o jugar este juego. ¿Tienes Play 3? Creo que lo tengo en Steam. Mira, hace muchos años los patriotas hicieron un desmadre. Después de eso, Solid Snake mató a los patriotas. Ajá. Y luego resulta que eso no arregló nada y ahora Raiden, a quien lo convirtieron en un cyborg desde el juego pasado, está siendo como contratista de guerra. Y ahora se trata de que tienes que matar a unos güeyes que se llaman desesperados. Eso es todo lo que tienes que saber de este juego. ¿Entendiste? No, qué bueno. Y Raiden está guapo, me quedé ahí. Me gusta más Sam. ¿Quién mierda es Sam? Ahorita lo ves. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Escucho a Sam irónicamente hablar mucho de ese Sam y no sé quién es Sam. Ahorita lo ves. Someone's blocking a lead vehicle. Hold on. Ya. A ver, y yo literal doné a Darky rogándole que juegue este juego, show. Espero un stream de este juego, Darky, por favor. En algún momento, o sea, lo que le voy a conocer a toda la gente que me ha hecho recomendación de Metal Gear Rising, ustedes son la gente que me pide que escuche, que juegue algo más bonito. Porque después vienen unos huevones que ni donan nada, pero vienen así con sus santos huevones a decir, oye, juega esto. Y un poquito más de vida, un pendejo, juega esto. Ahí está, también está guapo. Algo que sí te voy a decir, creo que deberías de jugar primero este juego. Bueno, fácil lo tienes que jugar. Y creo que lo tienes que pasar antes de streamearlo, una vez. Porque. No creo streamearlo, honestamente. Sí. Probablemente hacerle un video, pero no sé si lo streamearía. Ya sabes que no me gusta streamear. Yo sé que le vas a hacer un video de. Pero pues sí. Es de esas cosas que sigo, sí, pucha, aquí se me va a ir uno de esos videos, me va a salir un video de 18 minutos. Que para mí eso es bastante, yo sé que para ti eso es un lunes cualquiera, pero para mí no. Es un buen lunes. Señor, videos de 40 minutos, tú te haces documentales enteros, bro. Ya sé, qué asco. O sea, mira el video de la casa, bueno, ese no duró tanto. El que duró mucho sí fue de este juego, de 42 minutos. Si hasta ahora no he visto ninguno de tus videos de The Owl House, es porque quiero ver la serie. Oh, sí, lo vale, vale mucho la pena. No, sí quiero ver la serie. Y el Metal Gear Rising también, probablemente esto. Quiero jugar el juego. No, Iván. No es un samurái mexicano, es un samurái brasileño, por favor. Entiendo la diferencia. ¿No es mexicano? No. ¿Bachi latino? Sí, sí, sí. Depende, ¿consideras a los brasileños latinos? ¿Sí? Sí, es latino. Ah, ok. Tengo que ponerle pausa para bajarle porque se escucha muy fuerte. Que es, no sé qué dice el aquí. Dice, pero qué sonrisa de como mierda, lo adoro. Qué bonito. Mejor sonrisa del mundo, la sonrisa copiante. No sé si fue así, pero se acabó en el video. Ay, sí, amo este juego, es de mis videojuegos favoritos, o sea. Qué lindo. No, es que cuando hablas de algo que te gusta, se nota. Sí. Let's get this over with. Este juego está hecho con amor, o sea. Platinum Men está en otro nivel. Aquí te dicen los videos de Dani de 40 minutos son oro. Aquí alguien aprecia tus documentales. Gracias. Qué bueno, a ver. Ah, le bajo más porque sí se escucha muy fuerte. Te dicen hola. Hola. Nomás aquí en la gala de hoy veremos las skills de Dani. ¿Qué tan bueno eres en este juego, Dani? Pésimo, a ver.
Chale. Ay, sí, es mi experiencia con todo. Ah, se me olvida que todavía no tengo el saldazo. I don't know what that is, but chales. Danny, ¿cuál fue tu primera impresión del Metal Gear Revenge? Este es el Rising, ¿verdad? Ah, es lo mismo. Es Metal Gear Rising Revengeance. Metal Gear Rising, yeah. O DMC 4.5. Yo era de los pendejos esos que creían que Raiden volviéndose Cyborg era bueno, así que Cyborg. Así que ver al Cyborg Ninja fue algo así como que wow. A Dani le prende. Eso es su, esa es su primera experiencia, ya. Yeah. Rules of nature. Ahí está. En el agua de Oh, look at you. Oye, sí se nota que te hace feliz este juego. That's normal. Es yo cuando estaba chiquito, había un jefe que era... que es como el antepenúltimo jefe y es como de... ¿Sabes hacer parry? Y lo, no, pues vas a aprender. Sí. Es que a mí me alguien gusta... se pregunta, no sé si en serio o no, pero dice, ¿qué pasa si un capitalista te justifica el maltrato a los trabajadores porque ellos aceptan contratos? Pues... es un pendejo porque... Sí, basically, ya. Yeah. Si un contrato... O sea, legalmente ningún contrato es válido si... ¿Cómo se dice? Si se hace bajo amenaza. Y si eso lo extiendes a la amenaza de no tener hogar, de morirte de hambre y cosas así, suena lo mismo. O sea, si la gente agarra jales culeros es porque no tienen otra opción. You guys know, yo no tengo el mismo compás político que Dani, pero no mamen, eso está bien, eso está pendejísimo. Sí, o sea, está como el güey de Estados Unidos que dijo que el salario mínimo se tenía que mantener bajo porque un perro hambriento es un perro obediente. ¡No jodas! ¿Alguien dijo eso? Sí, creo que era de Fox News. Porque de dónde es más... ¡Es que fue! Eso suena a lo que diría un villano de alguna... ¡De una película! ¡Juegos del hambre! ¡Sí! ¡Sí, güey! Suena lo que diría... Es como que... me imagino al presidente así de los... Es que me recuerda mucho a una conversación que pasó durante la primera película de Juegos del Hambre. ¡Vergas, dude! Ya salió mi novio. En fin, ¿viste el último video de H-Bomber Guy? Yo no sigo H-Bomber Guy, you know that, and I'm so sorry. No, no, es que como si habías visto algunos. Es que hizo uno de las vacunas. Ah, ya. Yeah. En resumen, el güey culpable del mito de las antivacunas, de que las vacunas causan autismo, es un güey que estaba trabajando para otras vacunas. O sea, es que en Inglaterra hay una vacuna que es triple, ¿no? O sea, te ponen una y te inmuniza contra tres enfermedades. Sí. Bueno, aquí también hay una, ¿qué, ya no? Supongo. Bueno, el chiste es... Aquí está esa con la que se ponen a los niños, que es por la viruela, sarampión y no recuerdo cuál otra. Creo que es esa. Ya. Y... ¿qué te está diciendo? Ah, sí. Entonces, el güey que empezó todo eso dijo que esa causaba autismo por una pendejada. Vean el video de H-Bomber, lo explica muy bien. Pero ese güey dijo que... en realidad estaba trabajando para un laboratorio que estaba haciendo una vacuna alternativa, que eran las tres separadas y que costaban dinero y más caras, que pues la otra es gratis por el servicio de la salud. Entonces yo puse en los comentarios de que no mames, eso es lo que hace un villano en una película de Disney Channel. O sea, si esto se lo presento a algún estudio como película, como trama de película, me va a decir esto es muy real, no te lo puedo aceptar.
Y luego una de las respuestas que me gustó mucho es la realidad. La ficción tiene que ser tiene que apegarse a la realidad. Tiene que ser creíble. La ficción tiene que ser creíble. La realidad no está detenida por ese por esa cosa pequeña, o sea, por esa pequeñez. ¿Y sí? O sea, es que, güey, si eso era un querido pillar de película, chinga madre. Sí. Vivimos en una sociedad, bro. Sí, sí, o sea, el Joker tenía razón. Miller, este es un momento muy vivimos en una sociedad. Está muy bueno el video de H. Romberga y creo que está subtitulado al español. Se llama la vacunas, una respuesta mesurada, y es un video como de una hora, pero la neta te lo vas a pasar como si nada. Güey, el video, el que hasta ahora no me veo es el nuevo de la Contra. ¿El de qué? El que hasta ahora no me veo es el que último que subió la Contra. Ah, el de Nvidia. Está bueno. Hasta ahora no lo veo, no me da buen tiempo. Entonces, mamá Contra Point siempre entrega. Man, literalmente con ella es de las pocas, los pocos videos de una hora que me puedo ver de una. Porque yo sí no tengo paciencia para eso. O sea, yo sí los videos me los veo por partes. Está medio pesado el de Nvidia, pero sí está muy bueno. Y creo que. Sí, no, es que. Creo que hizo Justicia Parte 2, o sea que ya ahí con ese video hizo Justicia Parte 2, no estoy muy seguro. ¿De qué hablamos? Porque, no, pero con ContraPoint literalmente me ha pasado que empecé a ver uno de sus videos y luego seguí otro, y luego seguí otro. Y miré al lado afuera de mi ventana y había luz. ¡Oh, qué feo! Literal, como que eso. Todavía recuerdo que estaba llamada con alguien y le dije que ya me voy a dormir. Y fue como que, vamos a ver una partecita del video. No dormí. Ah, Darky. Este contra el que estoy peleando es el jefe final del juego de Raiden. Del Metal Gear Solid 2. Y es el primer jefe. Es el jefe tutorial. Ah, mira, tú ves. Esto. Para que veas la escala de este pinche juego. Qué bueno eso. Esa es una forma muy sutil de. Que va a sacar. Sí, sí. Ya. Bonito. Which of them will succeed? Luego, pues este juego tiene el soundtrack dinámico. Oh, I love that. Entonces, oh my god. Juegas. Yes, yes, give me that Devil May Cry experience again. Mi única referencia para juegos es Devil May Cry, me perdonarán. Le hace un suplex en el aire, weón. En el aire. Ahí va el suplex. Y ahí está la escena. Órale, Raiden, ponla. Para el tráiler, para la portada. Esto, aunque ustedes no lo saben, pero es raro ver a Dani genuinamente feliz, así que estoy gozando cada segundo de este momento. Como le dije a Manuel. Como le dije a Manuel el otro día, perdí la capacidad de ser feliz hace mucho. Y ahora mi tarea es evitar que otros sean felices. ¿Es desde que te volviste asalariado? Sí. Algo que me gusta mucho de este juego y que no pude hablar tanto como quería de él, de ello en el video, es que tiene la carrera ninja. Raiden, tu fe. Que es como un movimiento automático, o sea que todos los obstáculos los recorres automáticamente. Y pues te permite hacer cosas muy cinemáticas. Ay, qué bonito. Que por ejemplo andar saltando así y sin que el. ¿Cómo se dice? Sin que el jugador tenga que poner parte de sí. Es como el sistema de Batman de pelea de los Arkham, pero solo para correr. Sí, porque por ejemplo, pues a mí me gusta mucho este género que es el character action, que son juegos así pues como Devil May Cry, God of War diría que en su momento los de Play 2, los de Play 2 creo que sería character action. Sí, no, porque también porque pues está todo lo que hace Platinum.
que todavía existe. Bayoneta. Tipo Bayoneta. Sí. Ándale, ese género. Por ejemplo, Dark Souls, yo no lo considero character action. Dark Souls es su propio género, se llama dolor. Se llama Souls, de hecho. Pero es que... es lo mismo. Dark Souls es básicamente... Si te lastimas un Dark Souls. Dark Souls es básicamente... Dark Souls básicamente es un Metroidvania en 3D. Aquí el que dice también como Prototype. Ay, Prototype también es un juego que me encanta. Sí, Prototype sí es character action. Ah, ¿cuál otro? Yo diría que los primeros... juegos de... de Assassin's Creed, antes de que solidarizaran la fórmula y se volvieran así como su propia cosa, eran si character action. Assassin's Creed como... No sé si pondría Assassin's Creed como un character action. Por eso te digo, o sea, antes de que se volvieran así como su propia cosa. Ah, o sea, sí, pero no sé, Assassin's Creed se me hace más como un Prince of Persia. Cierto. Porque los primeros Assassin's Creed son los que más recuerdo, porque son los que yo jugué, hasta el 3. No completé el 3 porque no me odio, pero ya. Yeah. Fíjate que yo nunca he jugado un Assassin's Creed. He jugado juegos inspirados por Assassin's Creed. Jugué Shadow of Mordor y los... Tú sabes que Assassin's Creed fue el juego de mi adolescencia. Like, Assassin's Creed fue el juego de cuando tenía 14, 15 años. Cuando salió el Black Flag por ahí, yo estaba obsesionada con Assassin's Creed. Literalmente, mi primo me enseñó el primer Assassin's Creed y de ahí en una semana me acabé los primeros top juegos. O sea, es el que te definió. Basically, I am that kind of trash. Fue el Metal Gear de Darky, o sea... Lo que Metal Gear fue para mí, fue para ti. No, para mí eso fue Devil May Cry. Devil May Cry siempre va a ser mi juegazo favorito. Pero Assassin's Creed sí fue un juego que marcó bastante mi adolescencia. También esto... I don't know, es que tenía muchas cosas. Tenía capuchitas y referencias históricas. Y esas eran dos cosas que a mí me gustan mucho. Y era tu... ¿cómo se dice? Tu pan. Yeah, basically, para mí es un juego de comparación, pero yo no lo sé. Ahí yo dibujando Assassin's. De hecho, es como que en algún momento en clase de arte nos mandaron a hacer un dibujo y un dibujo a lápiz con carboncillo y yo diseñé un Assassin's. So yeah. Mi tarea fue un OC de Assassin's Creed, bro. Ah, huevo. Y de hecho, algo gracioso de los character action, no necesariamente... Ah, es que tengo que quitarlos. Ok, ya. Algo gracioso de los character action es que no necesariamente tienen que ser de espadas. Platinum hizo uno de pistolas. Vanquish, que no he jugado y debería jugar definitivamente. Ok, ya. ¡Muere cagada! Quiero volver a jugar. Ya ha pasado suficiente tiempo como para que sane el trauma de personas que juegan. Es que, güey, creo que a ti sí te he contado la historia de por qué en contra de mi voluntad jugué ese juego unas 3 veces. ¿Cuál? De por qué jugué Prototype 3 veces. Sí me has contado, pero ya no me acuerdo. Es que literal me descargué el juego, todo piratota, because I suck, porque tenía 12 años y en ese edad no tienes plata. Ni en esta. Me lo pasé como hasta la misión 27 de 31 misiones y me fui a dormir tranquilamente. Y al día siguiente cuando me levanto, era sábado, mi papá me toca la puerta y me dice, esto, ¿tienes todas tus cosas aquí? Y yo... ¿Qué? Me dijo, ¿por qué? Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, porque se metieron a la casa a robar y ya me computadora. Sí. Y oye. Yeah, basically. Se perdió mi partida y toda la computadora, pero yo ahí de mi partida. Oh, yeah.
Y después a la nueva computadora que compraron, no sé qué le pasó, que tuvieron que formatearla y otra vez. Otra vez, sí, estoy ya. Oye, ¿cuánta gente nos está viendo? ¿Qué es lo que no ve? Ah, nos están viendo en Twitch, son 47 personas, y en YouTube son unas 133 personas. Muchísimas gracias por los que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo hacer con los... ¿Qué puedo hacer con los puntos del canal, de aquí, de tu canal? Que ya tengo como 10.000. Creo que puedes comprar emojis. A ver. La cantidad de... La cantidad de gente neuronormativa comentando en el video que la protagonista de la casa Búho solo quería un escape y que no era un bicho raro, se me hace preocupante. Es como que cállate, tú no sabes lo que era estar en la secundaria con bullying. Si hubieras jugado este juego en tu preadolescencia, Darky, hubiera sido tu de tus favoritos. Sí, pelada. Mira, mis novios. Siento que si lo juego ahora también me va a gustar bastante. Sí, es buenísimo. Honestly, mis gustos para muchas cosas no han cambiado desde mi adolescencia. No mucho. Metal Gear es como el vino. Envejece muy bien. Excepto el 4. ¿Y el Phantom Pain? ¿Mind if I got in? Phantom Pain, fíjate, envejeció bien en algunos aspectos. Ahí está, dale una oportunidad a la guerra. Me encanta, te amo, Sundowner. Es un pinche agente del caos y por eso te amo. Mira esa sonrisa, o sea. Dani está simpeando de corazón. Uy, Sandrita. Es que, no sé si viste ese meme que dice: soy malvado, negro. Hago cosas nefastas. Sundowner es así: soy malvado. Hago cosas nefastas. On my troublemaker shit. ¿Cómo puedes decir eso y luego ver a Jetstream Sammy no decir lo mismo? No dije que no, los dos están guapos, pero qué lindo está. Míralo, I like pretty boy. Like, I like twins. O sea, yo también, pero... Mira su sonrisa. They are both hot. Lo gracioso es que el tema de Red Son, no sé cuál es mi favorito. Los tres de los vatos son muy buenos. El de Mistral también es bueno, pero... Bueno, esta pelea es inganable. Aquí dicen tus kings son raros. Why? ¿Por qué? Yo por los twins y Dani por... Sería más fácil contar a quién no le das que a quién le das. ¿Qué? ¿Qué cosa? Sería más fácil contar a quien no le das que a qué cosa. Sí. Ay, no, me va a matar. Bien. No, no se crean. Esta pelea es inganable. ¡Qué lindo se ven! ¡Las espaditas tienen colores! Obvio. ¡It looks so pretty! ¡Adorable! ¡It looks so pretty! Están peleando en un tren en movimiento. It looks so pretty. It looks cool. I like this kind of bombastic shit. Sí. Yeah, this is my kind of shit. Aquí dice deliciosos twins. Uf, obvio. Gracias. So, yeah. Aquí se viene una escena que creo que te va a gustar, ¿por qué? ¿Cuál? Why? No sé, vamos a ver. Do I get to see someone sass? ¿Someone qué? Nada. No se ve muy bonito, quiero que va esta porquería. Sí, aún se ve muy bien, ¿verdad? Sí, se ve... O sea, mira, like... No sé... Ah, ese se ve muy lindo. Me gusta mucho este juego. O sea, no sé tú, no sé si... O sea, sé que soy yo, pero yo no puedo distinguir muy bien cuando algo se ve mal. O sea, en el sentido de que si me muestras gráficos a no sé qué calidad y gráficos en no sé qué calidad, al menos que la diferencia sea como que, like, de un extremo al otro, no lo voy a distinguir. No sé distinguir ese tipo de cosas.
Tampoco sé distinguir rasgos faciales. Si es que te veo en medio de una multitud, yo sé cómo es tu cara, pero no me voy a dar cuenta que eres tú. Ok. Ya. Yeah. Sí, sí te, sí te entiendo. Yo lo que bateo mucho es con los nombres. O sea, una cara es muy cabrón que se me olvide un nombre. Sí. No, yo no puedo ver caras. De hecho, como que ha pasado que veo una escena con pantalla verde y que tengo gente al lado que me dice, se ve rara, se ve extraño. Y yo diré, ¿pero por qué? Yo lo veo normal. No puedo decir. Me dice, ¿no se te ve raro? Not really. Todavía ese tipo de cosas a mí sí me pasan. Asumo que es por... tendrá algo que ver con tener un ojo menos que el humano promedio, pero... Quizás. Quizás, ¿no? Tal vez. Pero Raiden se ve bonito y para mí aún se ve en HD, así que... Este, es que también lo que pasa es que, por ejemplo... este juego... ¡Ah, ya no tengo brazos! Lo que pasa es que también este juego, las cinemáticas están bloqueadas en 720 y a 30 frames, pero el gameplay sí se desbloquea, o sea, el gameplay sí se puede ver en 1080, creo que hasta 4K, y a 60 frames. No sé si llega a los 120, algo le debe de poder mover y puede llegar a 120, pero no sé. Un momento, Sekiro, ¿por qué? Porque no tienes un brazo, creo. Ah, ok. Ah, pues sí. Nunca terminé Sekiro, soy muy malo para Sekiro. Porque Sekiro requiere Rey muchos parries. Raiden es tan twin que puede pelear con tacones. Sí, de hecho. Man, yo hago las cosas y puedo trotar con tacones. Ah, mira, ahí va la frase icónica. ¿Cuál? Ah, pinche Kojima. Le dice, kept you waiting, huh? O sea, es que Metal Gear es ridículo, Dark. Eso es lo que pasa. Mira, desde el primer juego. Bueno, no sé desde qué juego, pero Big Boss dice kept you waiting, huh? Y entonces desde que lo dijo una vez, como que se volvió algo icónico en el juego, porque lo repiten en cada juego al menos una vez. Hasta en Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, tienes que hacer que Big Boss lo diga, pero lo dices. Haz de cuenta cuando estás rescatando a Raiden, a Cass, te dice, dilo vos, las palabras mágicas, y luego la pachurra en triángulo y lo. Huh? Oh, sí, ya lo dijiste vos, entonces. Y ahí Dani se vino. Sí. Me gusta Metal Gear, o sea. Es como algo muy. Muy formativo para mí, muy así como. Que yo estoy en un punto de mi vida en el que no me importa que sea ridículo, ¿sí entiendes? O sea, que lo ridículo es parte de lo que me hace que me guste. Y entonces Metal Gear da mucho de eso. Eso es parte por lo que batallé tanto con con Death Stranding, que tuve tantos problemas porque es ridículo, pero de una forma que no es tan self-aware. Sí, ándale, como estos juegos. O sea, como que se toma de repente mucho en serio y pues es un problema, ¿verdad? Eso me recuerda, es como que literal llegas a cierta edad donde las cosas más pendejas te hacen feliz y ya. Ajá. No quiero compararlo de esta forma porque no es justo, pero yo diría que los Metal Gear son la trilogía original de Star Wars. Death Stranding es las secuelas. Claro que no, porque Death Stranding lo disfruté más de lo que disfruté las secuelas de Star Wars. La barra está baja, pero tengo que decirlo. Pero, ¿cómo se dice? Igual es como el mismo sentimiento, ¿no? De que es Kojima desatado. Raker me decía que acaba de enviar 100 bits. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, me encanta ese sticker. Es un unicornito, that's cute. Me encanta este, Iván. Raiden es el Twin Bottom que está obsesionado con ser un honk mamadísimo en vez de aceptar 100, poder hacerse como Power Bottom. Sí, eso es. Ese es su arco. Básicamente. Es lo máximo que puede aspirar es a Twonk. Hey, Power Bottoms are cool. I identify as one. Respect my people. Jumping from the bottom, man.
Te dije algo que Manuel me hizo mucho bullying en el podcast. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe cómo salió el tema? Pero estábamos hablando de Omegaverso. Ay, Dios. Entonces yo empiezo acá a ponerme acá todo filosófico, ¿no? No, es que no me gusta cuando es así tan de que el alfa es súper dominante y así hasta violento de repente. ¿Quién sabe? A mí me da cosa. Esa parte me da cosa. Sí, sí, sí. O sea, y luego le digo, no, pero me gusta me gusta que sea que el Omega tenga algunas acá como forma de... ¿Cómo se dice? De control, que lleve un poco las cosas y cosas así. Y luego me dice, Dani, ¿a ti te gusta lo de Power Bottom? Y lo no, pero y lo, ahí lo reflejé. No, pero es que me gusta que juegue con las dinámicas de poder y quién sabe qué demonios. Porque había leído uno de Catradora muy bueno, con esa dinámica. Y lo ahí fue donde me dio el ataque si targeted directamente a mi punto débil, hacia el ojo del villano de Zelda. Dijo, ajá. Dani, es que a ti solo te gusta lo de los bratty bottoms, y lo yo, ¡oh! Así como que directo al corazón acá, golpe directo al corazón así. ¡Ah! I mean, esperaba que dijeras que te gustan tóxicos, pero también. Pues también, lo frasco. How dare you to say something so controversial yet so true? ¿Qué te imagino de cómo te atreves a decirme mis verdades? Sí, ¿cómo puedes venir a mi casa, decirme de las verdades? No More Heroes sí cuenta como character action, estoy viendo el hashtag. Sí. Yeah. ¿Jugaste el Jetstream Sam y Blaze Wolf? No, no tuve tiempo. Sí, los jugaré y lo dije, no, ya se está acercando mucho la deadline para el este. Algo más iba a decir sobre los Power Bottoms, pero se me fue la idea, chale. Te voy a mostrar algo que puse en el podcast y que fue así como que un callout bien cabrón para mí. Bueno, primero que nada, había una... ya ves esas listas de YouTube que tienen nombres bien específicos. Sí, las listas de reproducción, me encanta. Sí, a mí también, pero encontré una que era The Gifted Kid is Slowly Going Insane. El niño superdotado se está volviendo lentamente loco y yo así como que, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir algo tan cierto? No, a mí me encanta. A mí una de las que más me gustó era esto, que el villano secundario se está enamorando, se está empezando a enamorar de la protagonista principal a Playlist. Pásamela. I like. Quiero una historia con esa storyline. Sí, quiero una historia con esa storyline. Me encantaría. También otra de la que me gustó era de que no puedo contestar porque estoy ocupada haciendo cosas de chica sexy a Playlist. I love that. Hot girl. Esa era shit. Like super, super mean girl. La me. I love. Vamos a ver. No, me encantan esas listas, bro. Les agarra tanto cariño. Y hay un chiste. También había otra de esto. Canciones de los 80 que tu papá hasta hoy en día sigue escuchando. Oh. ¿Sí? Hay una que me... no, este es un tweet, pero que me quedé así pensando y así como que... Fuck you. No. ¿Qué se dice? Eres... El TDA es sisifiano. Y así como que... Ah, fuck you, sí es cierto. I don't get it. ¿Qué es sisifo? ¿Cómo que sisifo? ¿Qué tiene que ver con sisifo? ¿Sabes qué es sisifo? ¿Quién es sisifo? ¿Sisifo no era un filósofo? No, Sísifo es un es una historia, es el que está obligado a subir una piedra y la piedra siempre vuelve a caer. Sí, la piedra siempre se va a caer, sí. Entonces es por, o sea, dice que así es el, y hay un libro que se llama El mito de Sísifo. Sí. Que se trata de eso, ¿no? De que Sísifo tiene que elegir ser feliz, porque pues ya la tiene adentro, entonces pues la va, mínimo la disfruta. Es un libro muy bueno, debería de leerlo si no lo han leído. Es de Alberto Camus. ¡Léelo! Escúchame, Alberto Camus, como los viejitos que le ponían Federico Engels y Carlos Marx. Ay. A mí en mi clase de literatura me tocó que el pata se llamara Teodoro Dostoyevsky. Ay, no.
Es que como es Theodore, en inglés pues Theodore, así que en español Teodoro. Y yo ahí de, pero mi Theodore, me encanta el nombre Theodore. Se escribe con Y, se ve cool. Sí, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo yo? Ah, no, que no te he contado esto, mira. El drama que pasó en el fandom de la casa Búho. Oh, no, pasa la chisma. Me gusta la chisma. Bueno, pues mira, un artista dibujó dibujó a Luz y a Amity Beta. Bueno, antes de que saliera la casa Búho, esta Dana Terraz hizo unos dibujos de cómo ella quería que fuera el que era pues más edgy, más adulto. O sea, los personajes creo que tenían como 18 años todos, pero cualquiera que sepa de cómo funciona la animación, en especial con Disney, sabe que tienes que hacer algo exagerado que sabes que nunca, que Disney nunca va a aceptar, pero lo, ¿cómo se dice? Lo, para que te lo bajen a lo que tú quieres hacer. Todos los creadores hacen eso con Disney. Ponen eso para que pues tú puedas, se ponga de esa forma, ¿no? Y pues es muy popular hacer fanart de eso, obviamente. Son diseños muy buenos, la verdad. Y una muchacha hizo un fanart donde estaba Beta Amity y Beta Luz en una posición sensual, pero Amity estaba con un collar mágico a través de Luz, o sea, agarrando a Luz como si fuera un perro, y Luz estaba como que en posición sumisa. Deja ver si te lo puedo pasar. ¡Qué rico, güey! ¡Exacto! mira, sí te lo puedo pasar. Dame un segundo. Te va a gustar porque, aparte de que es así, es bueno. O sea, es un muy buen fanart. ¿Aquí estás? Es que te lo estoy mandando desde el celular. No hay problema, yo espero por el Batman, si es que es así, entonces sí podemos hacer, sí podemos mandarle a Disney nuestro pitch sobre una serie de lesbianas espaciales. Oh, sí, en especial con Lumity ahora abriendo esas puertas. Ahí te lo pasé. It's hot. Ponlo en el hashtag, de hecho, para que lo vea la gente. Ay, está muy bueno esto, pero tienes como que a cuenta del autor. La borró. Sí, a eso es a lo que voy. Por lo sugestivo del arte y por la posición, mucha gente se le empezó a echar encima diciéndole pues que era racista, que era insensible. Luz es afrolatina, Amity es blanca. Entonces mucha gente estaba diciendo que era racista poner a una mujer de color en una posición sumisa con una mujer blanca. Y pues le empezó a caer mucho hate y terminó borrando la cuenta. ¿No toda la cuenta? Sí, toda la cuenta. O sea, ay, pobrecita. Sí. Y es como, no mames, es lo que le estaba platicando a Manuel. O sea, ¿es racista? Sí. ¿Es insensible? También. ¿Is it hot? ¡Yes! ¿Cómo lo explico? Puedes disfrutar de contenido problemático. O sea, sí está bien decir, no, pues es que sí es un poquito insensible poner a una mujer de color en una posición sumisa con una mujer blanca, bla, 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 historia y todo lo chingada. Sí, contexto. ¡Bache! Pero igual, o sea, ¿me estás diciendo que no hay mujeres de color sumisas? ¿No hay mujeres lesbianas o bisexuales que estén en una relación sumisa con una mujer blanca? O sea,
pasa, ¿no? O sea, yo entiendo de dónde viene la forma de como llamar la atención. Entiendo de dónde viene el call out, but... Pero yeah. no es como si fuera así súper malo. Lo más gracioso, como siempre, es que estaban latinos y mujeres de color, lesbianas, diciendo como que that's hot, o sea... Es que, güey, cuando te das cuenta, todos esos reclamos siempre vienen de algún gringo. ¡Sí! No me gusta porque muchas veces usan eso mismo para reflejar el criticismo, la crítica. Como cuando lo que hablaba de que Shell era una mujer exótica, ¿cómo se dice? Exótica, sexualizada. Y la gente empezó a decir, pinches gringos, que siempre la chingada. Pero la crítica es cierta, o sea, sí, Shell está muy sexualizada y... No es... o sea, es algo que debemos de examinar. Lo peor es que la muchacha que hizo ese post no lo hizo así como de que... No, es que esto está mal y la chingada. Fue más como... Oigan, pues es que tenemos que abrir una conversación de cómo vemos a las mujeres nativas en el arte y la chingada. No, es que en esa época, justo por esos años, sí había bastante sexualización en dibujos de las mujeres nativas. Y ese fue esto cuando salió también Pocahontas, güey. Ahí fue cuando salió Pocahontas. Y hay entrevistas en las que en Pocahontas explícitamente dicen queríamos que se viera más adulta que una princesa Disney promedio para hacerla más sexy. Sí. Entonces, como que... Y es el, when it's a white, oh dude, el que dice eso es como que... Yeah, sí, y ese fue el problema muy grande durante el renacimiento Disney. Porque si te fijas quiénes eran, salvo Ariel, todas las mujeres sexualizadas en esa época eran mujeres de color. O sea, era... Parte de Esmeralda. Sí, Esmeralda. Y es como que... Sí, ahí hay algo de como que... De qué hablar. Yeah. Y no podemos decir nomás con... Cállate, gringo culiado, para este... Para rechazar cualquier crítica, ¿no? Pero esto sí fue algo así como de que... O sea, la empezaron a... Shut up, gringo. Sí, shut the fuck up, gringo, o sea... Porque al final del día es arte bueno, o sea, es arte problemático y sí existe una conversación que tener, pero igual, no mames. Which of them? Yeah. Es que mira, se enojará mucho la gente, pero lo que dijo Anita Sarkeesian es muy cierto. ¿Qué cosa? Es posible disfrutar de algo y ser crítico al mismo tiempo. Ella incluso dice, es hasta necesario, o sea, tú, si simplemente haces como consumir productos sin hacer preguntas, pues no estás haciendo bien tu, o sea, no estás consumiendo éticamente, bueno, no se puede consumir éticamente en el capitalismo. Siente, no estás consumiendo de forma consciente. Sí, sí, sí. Y pues es algo que tienes que hacer, porque al final del día, ¿qué es la ficción sin un reflejo de nuestra realidad? ¿Y qué es la realidad sin un reflejo de la ficción? O sea... Espérate, güey, quiero corregir esto al pata que dice que Ariel tiene 14 años. No, Ariel tiene 16. So, sigue siendo problemático, no estoy diciendo que no. Pero I'm just fact-checking. No, ni siquiera. I'm just fact-checking. Okay, quiero corregir, porque la película abre con... ¡Es el cumpleaños 16 de Ariel! Hijo, no. Oye, es que ¿qué les cuesta que tengan 18? O sea, como Pokémon, o sea... ¿Qué las encueran así? Es mi película... La Sirenita es de mis películas favoritas de Disney. ¿Es eso? Okay. Yeah. Yeah, I like it. Me gusta mucho esa película. No sé why. Ariel es una chichosa de miércoles, pero me gusta mucho esa película. Lo que me caga son las críticas de feminismo blanco que dice que... Ay, lo dejó todo por un vato cuando es bien... Claro que el vato es como la excusa, o sea... El vato fue como que lo que terminó de derramar el vato. Sí, como que... Porque Ariel estaba a punto de hacer eso, es como que... There's a hot guy there. Ah, ok, I guess I'll go. Sí, literal, o sea, es lo que te digo, o sea, es como... Nada más como la excusa ya, dijo... Ah, pues me voy. Mi papá acaba de El man acaba de corregirse, dice 16, perdón el dedazo, lo apruebo, bro. Sí. 14 es Cenicienta.
No, 14 es Blancanieves. Ahí siempre las confundo, es que son bien genéricas las dos. Yo la primera vez que vi Blancanieves me aburrí tanto. Sí, es que... O sea, la habré visto cuando tenía unos 13 años, 12 años, porque todavía era niña. Y era como que me junté con Tammy. Tammy es un par de años menor que yo. Literal fue las dos de toda la vida de que, ay, escuchando de Blancanieves, pero nunca habíamos la película, habíamos visto la película porque la película está contra antigua, pues. Sí. Y fue como que, amo a verla para ver qué tal es. Las dos ahí, dos niñas ilusionadas. Y literal cuando terminó la película nos miramos entre nosotras y fue como que, eso es todo. Y pasa muy bien. Blancanieves es definitivamente una de las películas. Sí, la que Nieves es una película. Es que no, güey. Es que al menos a mí de chiquita varias películas de Disney sí me gustaban. O sea, La Cenicienta le encantaba a mi hermana. Y por mi hermana es que veíamos La Cenicienta cada rato. Pero es como, a mí me encantaba La Sirenita. A las dos, no, a las dos se la recontramamá, o sea, Rey León. But, yeah. No sé, Blancanieves es igual de las películas. Hasta la de La Bella Durmiente también me gustó. Pero es como que la película es una película. Bella Durmiente, fíjate que... Todo antes del Renacimiento me da mucha hueva de Disney. No, yo sí le encuentro el encanto. I really like this score, más que nada. A mí me encanta mucho. Sí, te creo. La única princesa de Disney no eran aburridas, eran las que no eran de Disney. Pero hay muchas princesas. Moana me gusta mucho. ¿Cómo se llama esta? Rapunzel. Rapunzel también, que se ve bien básica. Ya. Tiana. Sí. La libre soy. La mejor princesa sigue siendo Cusco. Sí. El fanservice de Pokémon era pre-cuties. Es que, no sé, no me gusta como Pokémon. O sea, nomás digan que tienen 18, ¿qué les cuesta? Güey, yo toda la vida creí que la morra, la que tiene estos shortcitos y una gorrita donde sale su colita, yo toda la vida creí que esa tenía 18. Y resulta que tiene 14, creo. ¿Quién? Te digo, no sé cómo se llama. Solo sé que es una morra que tiene shortcitos y una gorrita. Ah, sí, la de blanco y negro. Sí. Sí, sí, yo toda la vida creí que esa chica tenía 18. Estoy segura que había escuchado que tenía 18. La osmosis cultural me dijo que tenía 18. Sí, 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 a mí también. Y luego lo chequé y, chingado, tiene 14. ¿Y es la mayor? ¿Es la protagonista mayor? Al menos ya les bajaron dos rayitas. Porque, por ejemplo, las protagonistas de Sol y Luna y de... ¿cómo se llama? Y Espada y Escudo ya aparecen niñas. Más que nada porque desde Espada y Escudo... Es que me encanta aquí la Lele que dice: es mejor la Rapunzel de Barbie. No, a mí sí me encantaban las películas de Barbie, güey. We stand Barbie. Sí. Mira, a mí me gusta. Mi sexualización favorita es la de Tubi en Nier Replicant. Porque le preguntaron a Yoko Taro: oye, ¿por qué el robot más poderoso que la humanidad pudo crear fue una mujer nalgona con tacones y vestida de gótica? Yoko Taro dijo: porque sí me gustan las mujeres. O sea, Yoko Taro no fue como ninguno de los otros cobardes que dijo: no, pues es que tienes que entender que es para que quién sabe qué. No, es lo que me gusta. Cuesta más chat que puedes dar. Sí, Yoko Taro es bien chat, o sea, Yoko Taro sí dice como fuck you. Las góticas culonas me prenden, dijo Yoko Taro. Sí, 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 esto es lo que dice Yoko Taro. Ah, puta madre, me está haciendo un combo. A ver, tranquilo. Ay, Dios, que está aquí en Twitter, alguien comenta, me lo imaginaba más problemático. Ahí está, ¿verdad? Y luego yo también así como que estaba escuchando el drama y luego así como que, pues qué chingado será. Y que checo, y es nomás así como X, o sea. Yeah. Están vestidas. Sí.
son mayores, porque, o sea, todavía si fuera las versiones de la serie, diría como que, sí, como que sí veo, sí entiendo, pero no, son las versiones beta que se supone que tienen 18, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, no se ve como que Luz está en contra, o sea, se ve como que un poquito preocupada, pero más bien es como, no sé, no se ve incómoda ni no, nada. Esa es la cara de Bitch. Sí. De me gusta, pero no lo puedo decir en voz alta. Ya. A ver, me está gustando el fanservice de Raiden. Literal, cada que corre la cámara enfoca el cómic. Sí, a huevo. Me agrada la filosofía de este juego. Aquí hay otro que dice, es que las feministas blancas be like, puedo tolerar y promover la homofobia, transfobia, racismo, encubrir abuso a menores de edad y sexualización de naranjas, no sé. Pero marco la línea con el especismo. Sí, así son las feministas blancas, o sea. Bueno, no, okay, no. Ya me prometí que no iba a hablar, que no iba a criticar al feminismo, ¿verdad? Que eso se lo dejo a las mujeres. Yo soy mujer. Ok, adelante. Te voy a mandar un DM para. Te voy a mandar un DM para que. Dale, mándame tu discurso y tu objetivo. No, no te creas. No, básicamente no, es que. Güey. Ay no, sí quería decir algo inteligente y se me fue. Por eso soy estúpida. No, es que sea like, estas feministas, este es el tipo de personas que yo he visto decir cosas como no soy homofóbica, pero no estaría con un hombre bisexual. Ese es el tipo de personas que he visto decir eso, y eso sí me recontra ya, porque es como que bitch, you suck. Sí, exacto, sí. Ay Dios, y eso sí me llega porque es como que, no sé por qué, hubo un tiempo durante el mes del orgullo en el que me cayeron un chingo de videos sobre el tema del LGBT. Y hubo un video sobre cuál es el bias hacia los hombres bisexuales, de por qué hay mujeres heterosexuales que no quieren salir con hombres bisexuales, bola de cobardes. Y también hubo un video sobre el bias hacia las mujeres bisexuales. So, o sea, todo mal ahí. Sí, es... Es un desmadre. Es horrible. Sí. Y literalmente el bias hacia los chicos bis... Empieza porque en los 80s, cuando salió todo lo del VIH, los estaban poniendo como los culpables de haber llevado la enfermedad gay a las mujeres hetero blancas. Cagadísimo, bro, cagadísimo. Sí. Y yo me quedé ahí de, bro. Es que de nuevo, bro. Ya algún día, querámoslo, ¿no? La mujer blanca tiene mucha... responsabilidad en la opresión de gente de color, no solo de hombres de color, sino. Gracias al que comenta bro ahí resaltado, exacto, bro. Ay, güey, otra vez. Raiden, está bro, cabrón. Gracias a los que dicen bro. Y el man que dice, aunque los furros. Los furros son de las comunidades más bonitas del internet y le duela a quien le duela. Los furros son los que peor me han tratado cuando se trata de comisiones, los odio. Has tenido mala suerte. ¡Es verdad! No, porque son como tres furros los que me han dicho en mi cara, dibujas feo, no me gusta. Pues no es que pago, tu estilo bye. No es furry, porque vas a ser un artista claramente no furry. Y es como el meme del Joker, ¿no? De, hola artista que le gustan los pechos grandes, quiero comisionar una copa A. O sea... Es que, o sea, tú ves, mi estilo no es furry, mi estilo es muy cartoon. Sí. Tú has visto yo cómo dibujo animales antropomórficos. Sí, no sí, se sí. ven furries. Like, no se ven como lo que quieres ver cogiendo. Pero literalmente me han dicho cosas feas. Me han dicho cosas feas en mi cara. O sea, like, hubo un weón al que le dije, mira, man, lo que parece que solo no te gusta mi estilo, así que por favor deja de hacerme perder el tiempo. Y el man se puso de, ay, pero si no te he faltado el respeto. Bitch, acabas de decirme arriba en mi cara, el dibujo está feo, la cara se ve deforme. Bitch. Sí, no, pues sí, es cierto, pues muy cierto, tu estilo no es furry, o sea.
Y está bien. ¿Por qué vienes? Ajá. Like, es como que, bro, tú, es, yo le dije, mira, man, si es que quieres ver cómo se ve un producto final, tienes muchos ejemplos ahí publicados en mi Twitter. So, ¿qué esperas que haga por ti? What are you waiting for me, man? ¿Me quieres pagar o no? No, sí, sí he tenido mala suerte con la gente por ahí. Me han llegado como tres que me han dicho mi carota dibujas feo. So, yeah. No, sí, yo sé que he tenido mala suerte. Ah. Aquí te dicen que sí puedes criticar al feminismo siendo hombre porque es un movimiento, sería. I don't know. No sé, yo no me meto en eso después de la sarta de pendejadas que dije en el video de... En el video de Zootopia. Ah, ese video. Sí, no me gustó. Es... Ha sido de mis peores, creo así sé. De los momentos... De los bro moments más grandes de la historia del canal. Oh, bro. Siempre podrías hacer tu video respuesta. Like, sí lo voy yo a hacer. Creo que es una buena idea. Sí lo voy a hacer, pero quiero que salga en Día de los Inocentes. Ay, Dios. Me encanta que dicen los furros son personas. So yeah, apparently. No sé, vean la serie de Harley Quinn, está muy buena. Ah, sí, sí, sure. El video de Zootopia, el mejor video de Dani. Ay, Dios. Y luego cuando alguien me dice, ay, es que antes hacías videos chidos como el de Zootopia, ahí los bloqueo instantáneamente. No te quiero en mi vida. Es que sí te imagino ahí de alguien antes de hacer videos chidos como el de Zootopia, tú lo hacías. Dirá. Eso me recuerda a esto. Un pata que yo sigo. O sea, este es un youtuber de música. Habla sobre la historia de movimientos alternativos de los. O sea, habla sobre las weas que me gustan. Pop punk, pop rock, toda esa chingadera. Sí. Desde un punto de vista más histórico, más de marketing. Él publicó esto, un comentario que le dijeron, que literalmente dijeron, todos los videos que está subiendo últimamente son social justice mierda. Vuelve a como hacías. Dice, antes el canal era mejor. Y el pata y Tochas le comentó, nada, el canal siempre ha sido una mierda. So, yeah. Porque esto, justo ahora último subió un video hablando sobre el sexismo en el rock. Y es como que, ya. Sí. Es como toda esa gente que dice, no, es que el reggaetón no es sexista, y dice que... Digo, perdón, el rock no es sexista como el reggaetón, y es como que... Mínimo en el reggaetón hay consentimiento. Dudable, pero ya. O sea, es como que, en el sentido, habló más o menos de el doble estándar que tiene... Por el punto en el que, desde el punto de vista de un fan, si ves a un huevón con una playera de cualquier cosa, de Metallica, ponte, pues ves un huevón con una playera de Metallica. Pero si ves a una mujer con una playera de Metallica, que le haces, a ver, ¿qué tres canciones conoces de ellos? ¿Qué tres canciones conoces de ellos? Poser. Es como que, por favor. Ya. Yeah. El examen, sí. Sí. O como que siempre que sale una chica en medio de todo el movimiento, it's an industry plan, she's fake, she's the punk, or some shit like that. Se lo hicieron a Avril Lavigne, se lo hicieron a Gwen Stefani, se lo hicieron a Hayley Williams, estoy segura de que a Joan Jett también. Bravo, terrible. A la Good For You. No, yeah. Ay, Dios, a la Olivia, pobrecita. Pero es como que... ¿Te gusta su música? A mí me yeah. gusta mucho. No, Good For You a mí me encantó. Sí. Y es como que eso, el man hablaba de eso. Es una canción que aplica para muchas cosas. Yo escuché esa canción mientras estaba dibujando enojada luego de que el tercer furry me insultara. Good For You. You don't have to help me, not me, if you ever care to ask. O sea, que si hubiera escuchado esta canción cuando recién me terminó mi ex, si lo hubiera sentido bien feo. Sí, eso es lo que te quería decir, pero no, ¿cómo se dice? No creí que fuera prudente mencionarlo. Nah, me da igual a estas alturas, pero es como que, like,
yo sí sentí ese sentimiento. A mí lo que más me molestaba luego de que ese chico me votara es que él se veía bien. Él se veía tranquilo y chill de la vida. Sí, no, I was crying my ass out every fucking night. So, yeah, no, eso sí era lo que más me jodía. Porque sentí tan... Ah, ya, terrible. Sí, es que los breakups son bien messy siempre. Bueno. Sí. Breakups messy. So, eso. A ver, creo que los que dicen eso no saben lo que dice en la letra de Crazy de Aerosmith. I mean, hasta ahora nadie se sabe la letra de la canción de System of a Down, so yeah. Exactly. ¿Cuál? Wake up. Wake up. You want it you. Ah. El Iwachu. I don't think you're trans. El video de la A ver, dicen aquí, acabo de recordar lo que pasó con el equipo femenino que competía en LOL. Ay, pues... sí. Pobres muchachas. Deja tú, yeah. Y no, es que siempre te cuentan, no, es que perdieron todas las que se metieron. Pero nunca te cuentan que o sea, que el equipo fue formado como a media temporada y luego no sé, el chiste es que había sido un desastre de las muchachas que no estaban en las mejores condiciones que podían estar. Ay, pobrecitas. Y pues también considera que pues, era un pinche equipo que acababa de empezar y las ibas a poner con güeyes que tenían 5 o 7 años ya jugando, pues no, era obvio. Ay, pochitas. Me encanta aquí lo que dicen Darky, te lo dije en su momento. Usa la frase del Rayo McQueen: si el furro te dice dibujas feo, le dices combina con tu voz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey, buenísima! Destruido. Es que el de ahora último sí me llegó. Sí te pasé, el que me rechazaron en el fanart de la Verosica. Sí. Ese sí me llegó. Ese fanart lo quiero terminar porque me salió bonito. But voy a bloquear al furro para que no lo vea nunca. ¿Vas a transmitir al del ring cuando salgan? No, ya me decidí que no voy a transmitir los juegos Souls, porque esos me gusta jugarlos a mi propio ritmo. A lo mejor streameo las primeras 2 horas, la creación de personajes y cosas así como he estado haciendo, pero el juego ya en sí no lo voy a transmitir. Uh-huh. Tengo ganas de transmitir Bloodborne, porque ese ya lo terminé. Ay, Bloodborne. En su momento también me llamó bastante la atención ese juego. Oh, fucking ay, no mames, recién ahora veo los tacones de Raiden. Sí, tiene tacones. Qué lindo. Güey, yo digo que deberíamos normalizar los tacones para hombre, porque a mí me encanta cómo se ven. Pavato. They look fancy. They look fancy. They look classy. Además de que los tacones se forman bonito las piernas, chicos, deberían aprovechar. Algo que me gustó mucho de mi video de la casa Wu es que mucha gente está diciendo, o sea, como que toqué muchas fibras sensibles de mucha gente. Por las historias que conté. Oh. Porque, ay, a mí también me pasó. A todos nos pasa. Fue como el video de Trophy Tapta, pero para la gente con pedos y con los papás. Bueno, tu video de Trophy en Tapta, like, sin exagerar, yo casi lloré cuando lo vi. Mucha gente me ha dicho que, o sea, que realmente lo ha usado para mostrárselo a sus terapeutas y a sus papás, para como para explicarles cómo se sienten. Yo estoy muy vieja como para hacer eso, creo, like. Creo que luego de 24 años mis papás saben qué se siente no ver. Pero no, te digo, el video te quedó muy bien. O sea, no puedo hablar por la parte de entrada, pero puedo hablar por la parte de top y esa parte es brutal. Yo casi lloro y estaba con el nudo en la garganta cuando terminaron. Es que me llegó al cora. Es que alguien me había comentado que casi no había hablado de Toph en mi análisis de Avatar y dije, sí, es cierto, casi no hablé de ella.
You can engage if you wish. Ay, Tom. It is your choice. Te juro, de chibola yo le tenía cariño a cualquier personaje que tuviera algún impedimento en la vista, o sea, o que tuviera algo en un ojo, que tuviera un ojo dañado. Siempre le tenía bastante cariño a esos personajes de ahí. No sé si recuerdas la película slasher de La Casa de Cera. Uno de los asesinos tenía dañado el ojito y me identificaba con él allá a mis 9 años. Nice guy. ¿Tú también te identificabas con los villanos o eres... o eres neuronormativo y cuerpo normativo? No, si le falta un ojo, das mamoy. Sí, te creo. No, literal, es como que también viendo el planeta del tesoro. Ver a Silver a mí me gustaba. Era como que... ¡Le falta un ojo! ¡He's like me! Joder, es literalmente yo. ¡Sí! Eso básicamente, cualquier personaje que no tuviera un ojo es literalmente yo. Sí, a mí me pasó eso mucho con la muchacha anfibia, Marcy. Porque, o sea, claramente tiene TDA, o sea, según dicen los escritores, han dicho, no es cierto, pero no mames. O sea, tiene así literal todos los síntomas del TDA. Y, por ejemplo, tiene cosas así como hiperfijaciones y cosas así. Uh-huh. Y luego dice, no, es que cuando me meto mucho en algo, yo puedo concentrarme hasta terminarlo, y quién sabe qué, y lo ponen así una escena donde, o sea, literal está casi casi muriéndose por no poner atención a otras cosas alrededor de ella, nomás por estar así. ¿Cuál es la naturaleza de tu espada? Es para salvar a gente. Es para traer paz. Gracias por los 100 bits. Para cortar pan. Y sí, o sea. Y siempre es así, o sea. Por ejemplo, al. Sí, sabes cuál es Valhalla, ¿no? ¿El juego? Sí. Pues. La protagonista Jill tiene TDA. Pero ella no sabe, ni el escritor, porque haz de cuenta, Jill presenta muchos de los síntomas de TDA, y luego pone una vez el escritor principal en el Twitter, y luego la gente diciéndome que Jill le que Jill hace muchas cosas que gente con autismo y TDA hace, y luego yo que solo escribí mis propias experiencias, y lo pone el güey así como que al changuito, al que está volteando por un lado. Ay, no. Y sí, o sea, también le pasó a Noelle Stevenson. Ella se inspiró mucho en sus propias experiencias para escribir a Dora. Y luego mucha gente empezó a identificar que Dora tenía TDA, o sea. Y ¿para qué necesitas terapia si puedes hacer una caricatura popular o poner tus traumas en los personajes y hacer que el internet te diagnostique por ti, o sea? Poco. ¿Ustedes se creen que para otro significado? No, porque cada fanfic de Dani era una terapia para poder superar el bullying de secundaria. ¿Sí? Ah, bueno. Como ese fanfic que jamás van a ver porque lo escribí en cuaderno, fíjate qué antiguo. Que era un crossover de Harry Potter con Sonic el Erizo. Y eso. Eso se va a quedar para siempre en el baúl de mi cerebro. Nunca lo eso van a ver. Era muy curseado, güey. Sí, era puro material curseado. Güey, yo hacía nomás High School AU, güey. Tenía un High School AU de esto, de Assassin's Creed con Prototype. Darky, decía, no voy a ser un Marisú. No voy a ser un Marisú. Y el personaje que era literalmente yo, era un príncipe. Pero no, yo dije, no voy a ser ningún Marisú. Ajá. Era un príncipe al que todos amaban. O sea. Darky, ¿por qué éramos? Y Dani, dos. Ajá, éramos. O sea, pero es que ahorita es cringe como self-aware, ¿no? O sea. Como, soy cringe, pero soy libre. Ah, bueno.
Yeah, totally. Gracias al que dice esto, el que da 10 bits, se te quiere, que dice, joder, este tipo le gana a todos y todas lo quieren, es literal yo. Sí, así era el personaje. Ah, y obviamente era un triceratops, porque, o sea, no podía ser uno de los animalitos normales, o sea, tenía que ser especial. Ajá. Sí, sí. También era mitad ángel y mitad demonio. No, ya no me mames. Ay, yo sí. Sí, entonces esto es mitad ángel, mitad demonio. Estoy segura de que en algún momento sí hice un personaje. No, sí, la recuerdo. Era mitad ángel. Parecía que era mitad ángel, mitad demonio porque me gustaba mucho eso. Y luego no, era mitad ángel, mitad demonio y había algún humano metido por ahí. Pero no sería un ángel. Ya mitad demonio. O sea. Mira. Mi historia era que creían que era mitad ángel, mitad humana, y hasta ahí, por eso las ángeles se la llevan. Pero resulta que era mitad ángel, mitad demonio, así que, pues, ya. Pero no son los ángeles cool ya story. Demonios, o sea... It was a cool story. Güey, ¿qué pedo con esta pinche escena? Tenía una katana y un rifle. Porque claro que lo tenía. Oh, mira, Darky, uno de mis OCs en un rol tenía una pistola. Tenía una pistola que nomás él podía disparar y era un revólver. Y tenía una novia y controlaba el tiempo. Que me encanta como dices. Tenía una novia como si fuera algo tan inalcanzable como controlar un revólver y una espada a la vez. Un revólver y una espada lo puedes comprar. La novia también, pero no es ético. Me encanta, dice 100% self-aware, dijo Darky mientras iba al baño a llorar como el meme de Shinji. Exacto. Me encanta, lo puedes comprar, pero no es ético. Mira, dice, debate. ¿Por qué nos gusta el NTR? ¿Qué es NTR? Ay, no. Aquí a nadie le gusta eso. Bueno, depende de la situación. ¿Qué es NTR? ¿Qué es NTR? Eres muy inocente, Darky, no te diré. No te creas. No, estoy pendeja, diferente. El NTR es el género del hentai donde engañan a una parte de la relación. O sea... No. Sí. No puedo. No necesariamente engañar. Esa es una parte. También puede ser que alguien está enamorado de alguien y la otra persona como que directamente le enseña como que está con otra persona. No tienen que estar en una relación, pero también puede ser que, por ejemplo, estoy con otra persona. Y soy más feliz con ella de lo que seré contigo jamás. Cosas así. Eso es el NTR. Bro. Oh gosh. Bueno, I mean, una de las cosas que más pánico me da es la idea de que me engañen. Sí. Genuinamente me da pánico porque he visto a muchas amigas a las que le han engañado. Así que he visto el resultado, he visto el choque emocional. Sí. ¿Quién es esa atractiva señorita? Ah, es Mistral. El frío viento francés. I'm only half. She hot. And. Güey, todos en este juego tienen un culazo. ¿Sí? Es que viene instalado, te instalan las nalgas cuando te convierten en el salvo. Yo tenía un no sé que era como chico bestia y era querido por todos. Ah, la fantasía. A todo esto, Darky, ¿qué tal la música del juego? No sé, no estoy escuchando el juego. Ya lo escucharé cuando lo juegue. Le voy a robar la cuenta de Steam a mi novia para jugar. Yo haciendo que cancelen a Darky. Porque la hice subir el... ¿Qué? Haciendo que cancelen a Darky para que suba el dibujo. O sea, que no me cancelen a mí. Ah, sí, claro, usa mi boca para decir las cosas problemáticas. Claro,
Pues sí sería divertido si algún día quieres decir, si quieres criticar al feminismo, puedes usarme para... Mi sock puppet. Es que, güey, sí me encantaría que fuera like, como que todo un video yo narrándolo, yo tranquilo hago. Just for the meme. Iba a hacer una referencia a Inside the Board Woman, pero no lo has visto. Rayos. No, aún no estoy en el estado mental para verlo, man. Sí, hace sí, poco sí, te creo. No, ni siquiera ya tanto porque ando de luto, sino hace poco literalmente tuve un episodio feo, so yeah, I'm not in the mood. No estoy lista para verlo. Ya, yeah, que pase el 2021, el 2022 creo que sí voy a pagar. Aún no supero a Raiden con genuino terror por el beso de Mistral. Ah, sí. No tenía ni la mitad de miedo cuando le cortaron el brazo. Es que Mistral le sopla un beso y este güey... Es que en el fondo sigue siendo un niño virgen medio ñoño. Él dice que no, pero lo es. Gay panic. It's that gay panic. A ver. Güey, ¿por qué le duele? O sea... Aquí dicen que NTR significa nunca tomes Ritalin. Así es, Netoral, es ese género. Pero hay veces en las que lo aprecio. Like... Te prende, Dani. No, lo aprecio. Por ejemplo, hay un artista que sigo en Twitter que lo hace, pero es de... como de... la novia o el novio siempre es malo, entonces es como eso. Uh-huh. Y eso es lo que... o sea, lo aprecio. Y por ejemplo, hay un chip que me van a cancelar. Cancélame si es necesario. Ok, te cancelo. Pero es el de... Bosch Amity, que es este Bocha y Amity de la casa Hugo, pero one-sided. Este, que nomás Bocha está enamorada de Amity. Y ese me gusta, aunque sea problemático. Este, y de ahí es de donde saco el tema de que Luz y Amity y Bocha mira. Entonces es como el meme. No sé para qué te expliqué tanto si pude haber dicho nomás cock. O sea, yeah, basically. Aquí dice Danny Bocha no merece redención. No tengo idea de qué estamos hablando, pero bien. Bocha es un personaje bully de la casa Wu. Pero yo creo que aquí sí. Aquí dice Danny, te he perdonado muchas cosas, pero ese ship amenazando. Laila te está amenazando. No tiene nada de malo. Es... Así peado a Bocha y de Willow. No te pueden funar más. Ya no puedes ser funeado. Sí, sí, sí. Ya estoy funado. No pueden funarme. Es que soy el impunable. Es que, wey, esa suena la excusa de ese cartel. No me va a detener porque no sé leer. ¿Sí? Exactamente. Así, bajo esa filosofía yo hago chips. Pero Dani, Bocha es bully con Willow y... He hecho y haré cosas peores. Eso suena amenaza. He hecho y haré cosas peores. Ah, pero yo aquí shippeando personas reales. Ah, no, eso sí, yo no. Esa es la línea. Esa es mi línea. Es que sí, like, el problema es que yo empecé por ahí. Yo empecé like chipeando a hueones de bandas. So, yo empecé por ahí. But yo sí me sostengo que mientras no vayas a molestar a quien esté involucrado con tus hueadas que probablemente le incomoden, o bien, digo yo. Honestly, nunca le diría a alguno de los miembros de las bandas de las que he leído huevadas, les diría, oye, güey, leí un fanfic en el que te agarras bien duro con ese man. Excepto los de Green Day, porque canónicamente han cogido todos. ¿Qué? They cool with that. Eso es nuevo para mí.
Ah, oh, no, sí, de hecho, una entrevista en la que contaron. Oye, we were high as fuck. We didn't have lube. It was kind of comfortable. Pues sí, pendejos. Eran los 80. A veces se me olvida que esos güeyes tienen como 40 años o más. Ay, ya van para los 50, pero igual es que... No, sí, sí me acuerdo justo de para que se lo pregunte esto. El Billy Joe se agarró con el baterista. So, ahí tienen, pasó un libro, fun facts, que necesitaban en su vida, yo sé que sí. Yeah. Pero, o sea, yo también me he puesto high con mis compas y nunca he llegado así como, yo me vamos a coger, ¿verdad? ¿High on acid? No. Eran los 80, Dani. Ay, Dios. Dice, Dani está a punto de provocarme un aneurisma. Dani, ¿por qué? Aquí te dicen, veo hasta más probable el Amilo y tiene harto angst. No sé qué sea eso. Amity Willow, que eran amigas, y luego los papás de Amity hicieron que ya no fueran amigas, y luego se volvió su bully, y luego ya se perdonaron, y ya todo bonito entre ellas. Dani, ¿shipearías a Batman y Joker? Los de Lego están casados, fight me. Sí, Lego es una cosa. Hay otros que yeah. No, depende de la versión. Lego sí. Es que se me hace incómodo shipear a cualquier persona con el Joker en general. Sí. Yeah, like, that's scary. Pero Lego están casados. Pues, like, estoy feliz de que Harley Quinn finalmente salió de esa relación. O sea, sé que es ficticia, pero igual. Dude, ¿te viste la de The Suicide Squad? ¿La nueva? Sí. Ajá. Bro, la parte en la que Harley hace su vent de lo que es haber salido de una relación tóxica, esa parte sí. A mí me tocó el alma. Esa parte a mí me llevó bastante. Dije que cuando hubiera una bandera roja iba a asesinarlo. No, es que, o sea, like, esa idea de paniquearte mucho por la más mínima bandera roja. Yeah, I can relate to that a lot. Like, yeah. Esos son los traumas que una relación tóxica te puede dejar. So, esa parte a mí me encantó. Fue como que, ay, ay, I get you, girl. Hiciste bien. Sí. Pinche Joker, ¿por qué siguen los cómics? ¿Por qué venden? Sí. Bueno, puedes preguntar por qué ningún personaje sigue en los cómics, porque todos los personajes que están en los cómics están desde hace rato y nada se va a ir. Estuvieron aquí desde antes que nosotros y estarán hasta después. Yeah. Me acabo, aquí allí comenta, me acabo de dar cuenta que Raiden tiene el culo más grande que el de la mujer cyborg, no. Sí, obviamente. Claro. Cyborgs. Y Kojima ha dado su explicación para estos diseños. Ay, lo acepto. ¿Esto es un no? No, es que... En el podcast Imposible hablé de un manga del mismo creador de Kobayashi. De... Oh, sí. The Wonder Child, ¿el que es CP? Teóricamente no, porque tiene 19 o 20 el protagonista, pero sí, el ese. No, hay uno que tiene que creo que son dos niñas. That's... Oh, eso no sabía. Creo que sí, creo, no estoy segura, pero creo que sí. Ah, yo estoy hablando del otro. Del... Pues sí, del horrible. Del chico no. que se corre los pechos de su amiga, pero... Es... Y luego la gente sigue no sé. Preguntando. Y yo como que no, qué asco, no les voy a decir cuál es. Es que, honestly, es como que yo entiendo que a mucha gente le gusta Kobayashi. Sí, tiene sus cosas bien bonitas. A mí no me gustó. Ni lo que a la gente le gusta de Kobayashi, o sea, la relación de Toru y la Kobayashi. A mí me llegó, porque, like, I don't know, I just,
Not my shit. No me gusta mucho la, no me gustan los animes románticos en general. Sí. Pero toda la forma en la que todos los cuadros que he visto de la chibola es como que lo que ha hecho que me aleje más aún de la serie. Sí. Ya. Yeah. O sea, en general la serie no me gusta ni por las cosas a las que la gente le gusta. So, ya. Yeah. Es que es lo que dicen, es una relación sáfica bonita. En una serie japonesa no se ve mucho. Mm-hmm. Pero igual es... Es eso, ¿sí entiendes? Yeah. Sí. A ver qué más dice. A mí me gusta Kobayashi, pero la serie está tan envuelta en fetiches. Ay, Dios. En los fetiches raros. Estoy tan falta de amor que me contento con cualquier mierda mínimamente romántica. Laila, no. Apunta a Lozano. No shippeen gente real. Eso destruye la relación de dos de los. Eso destruyó la relación de dos de los directioners, fuesen novios o no. I don't care about One Direction. Fuck One Direction, dijo Darky. I don't care about One Direction. Like, no destruyó mi My Chemical Romance. Lo que destruyó My Chemical Romance fue que quisieron ser buenos padres y estar con sus hijos. Ya volvieron, ¿no? Sí, se supone, pero pues COVID, no pueden ir de gira con COVID, ¿no? Sí. So you've got some kind of disguise lined up, right? Me da risa porque justo cuando iba a haber un tour de Green Day también, el año en el que empezó el COVID, y literalmente mi hermano me dijo, ¿sabes por qué cancelaron su tour? Y yo, ¿por qué? Es que güey tan viejo, su población de riesgo. Y ahí, El COVID nos arruinó la vida. Dice, Gerard se puso bien gordo, man. ¿Y eso qué tiene? Se ve hermoso. I don't... He looks beautiful. Yeah, y no tiene nada que ver con... ¿Qué tiene que ver con los chiquitos que se haya puesto así? Gerard se ve sano. Like, él se ve sano. Para el último álbum de My Chemical Romance, el weón no estaba bien. Dude wasn't okay. He was full on cocaine and issues, man. El cocaíno. So fuck you. Yeah, fuck you. Ahora se ve sano y se ve estable. Leave Gerard alone. Está gordito, pero está rico. So, yeah. Sí. Se ve. Lo ven la que dice Gerard, mi gorrito sexy. Obvio, man, obvio. Así lo tenía a fondo de pantalla cuando volvimos a CR. Churrísimo el amigo. ¿Qué más dicen? Stop the fat shaming. Yeah, stop the fat shaming. We don't believe in that. Ya es suficiente fat-shaming en mi secundaria, por favor. Ah, es que llegó a México, Raiden. Y se vistió de mariachi, pero pues, o sea, no mames. Es un pinche cyborg ninja de 2 metros vestido de mariachi, o sea. Dice, ¿qué pasa, tío? Es que mira, ve cómo está vestido. Ahorita ves. Sí, ya lo vi, güey. He visto los memes. Yo digo, ¿qué pasa, tío? Sí, o sea, sí, bien desapercibido. O sea, pasa caleta, bro. ¿Quién va a notar, like, una mandíbula de cyborg bajo ese sombrero de mariachi? Tenía que transmitir 4 horas más para cumplirlo de Twitch, pero no voy a aguantar. Igual me salgo ahorita que... Güey, yo también. A mí me faltan dos horas de Twitch. Iba como que transmitir hoy día, pero me dijiste tú, fue como que ya, más sencillo es estar con Dani. ¿Cuántas horas te pide a ti? Me faltan 2 horas para completarlo. A mí me pide 19 horas. Me pide 8. ¿Qué? No las cumplí. Ah, es que todo este mes pasaron muchas cosas. ¿Sabes cómo es la vida? Ay, Dios, no me puede conectar. Güey, yo ahí como estúpida cumpliendo mis 19 horas. ¿Por qué a ti te piden menos? Porque tú streameas más. ¿Tú streameas qué? ¿Como 3, 4 días a la semana? 3 veces a la semana streameo. Ahí está, ¿y cuánto es el promedio?
unas 30, 40 personas. No, no, de horas. Ah, esto, 2 horas ahora en cada stream. Sí, por eso te pido un poquito más que mí. Chale, güey. Y tú eres más consistente. ¡Más del doble, maldita! Y tú eres más consistente. Y... ay, no sé, pero ¿qué les pareció el podcast Imposible en vivo? ¿Les gustó en Twitch? ¿Lo verían más seguido si lo hago? No le pongo atención al chat, obviamente, porque pues es podcast, pero pues, quiero saber. Aquí... ¡Viva el socialismo! ¡Que viva! Mientras más te esfuerces, más quiere ordeñarte Twitch. Chale, sí. Te quiere tener encerrada como una vaca en un establo. ¡Me dijeron más! No. Eso es lo único que saco de ese comentario, me dijeron pájaro. Ah, me quiero agarrar. Honestly, si he podido like por ahí comprarme alguna que otra cosa y ahorrar lo que tengo ahorrado es por Twitch, más que otra cosa. Entre Twitch y comisiones es donde yo me saco la comida para mis perros. Y, sí, sí, es lo que te mantiene. Ya, yeah, básicamente. Y mantener entre comillas, porque aún no llego ni a lo que te daría un salario. Not yet. Eso. Pero para allá vamos. Dice Darky, ¿ya viste Emo the Musical? Dicen que si Jesus existiera, escucharía My Chemical Romance. Si Jesus existiera, sería tremendo fan de Metallica, güey. ¿Dios? Ah, Jesús. El Jesús, güey. Sí, tiene cara de ser ese tipo de básica. Esto... no, no lo he visto hasta ahora. Es como que quiero verlo, pero a la vez como que me da... quiero ver Emo the Musical, pero como que a la vez quiero verlo y a la vez no quiero verlo, porque es como que hacen quedar como el villano a un huevón emo y hacen quedar como a la morra más buena, a una huevona que era cristiana, y es como que me da un poquito de cosa ver... que intente poner como los bullies al grupo de emo, haciendo que, like, probablemente vaya por mi experiencia personal, que a mí me han hecho bullying por eso, so yeah. Sí, no era como... no sé, me da un poquito de cosa por ese lado, Marcus. Yeah, me da un poquito de cosa por ese lado, es como que, but, why are they the bullies? People hate us. Yeah. Es como esas películas de Dios no está muerto, que es propaganda cristiana. O sea, no es propaganda cristiana. Al final los weones cristianos también son unos pendejos. Pero es como que el weón emo quería volverse cristiano para acostarle a la chica. Y hay una escena súper dramática en la que la chica le dice, ¿qué estás haciendo? Y el weón dice, me voy a bautizar para gustarte. Ya. Vender tu alma a la iglesia para gustarle una morra. He visto cosas peores. Yes. Sí, pero... ah, te digo. Like, sin bromear, Jesús era el primer comunista. ¿Sí? Jesús era socialista. Yeah, pretty much. Ah, sí, Jesús era socialista. Jesús era de... Jesús era anarquista. Sí. Como que Jesús era anarquista, Beethoven era punk y Nietzsche solo estaba amargado. Nietzsche era un pendejo. Nietzsche era emo. Nietzsche sí era emo. Like, sí. Fight me. Nietzsche sí era emo. Yeah. Y luego está el Bo y su dolor nocturno. ¿Quién? Edgar Allan Poe, Dolor Nocturno, ¿no? Ah, sí. Ese capítulo de South Park. Ay, Dios. A ver, lo peor de esa película es que celebran la muerte de un ateo. ¿De cuál hablamos? ¿De Emo the Musical o de God's Not Dead? God's Not Dead. Ah, ok. Jesús hizo el primer date de la historia. No tengo idea. Ah, sí, sí. Pues sí. Schopenhauer era incel. Mucha gente era incel, ¿no? Nah, yo creo que si alguien es incel es Nietzsche.
O este otro. No, Nietzsche era muy cercano con. Nietzsche no tenía nada en contra de los, a las mujeres. Ni en contra mucho a todos, a muchas mujeres en general. No era incel, solo está pendejo. Solo está pendejo. ¿Sabes quién sí es 100% incel? Lars von Trier. Casi. Lovecraft. Ah, sí. No, no, sí, 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 sí. Sí. Sí, Lovecraft sí es como... No, sí, Lovecraft tiene problema. La definición de incel. ¿Quieres saber quién sí era pendejo? Sigmund Freud. Güey, es que la coca le hace cosas raras a tu mente. A tu cerebro. Like... No, es que Freud aspiró tan fuerte que le llegó al subconsciente colectivo, man. A mí la que me encanta es el meme de no se puede seguir saliendo con la suya. Que cada vez que alguien prueba que Freud tenía razón. Mira, una de las mayores críticas que he visto hacia Freud, y esto lo desde un punto de vista de una psicóloga, que no he visto hablar mucho en el colectivo más popular en internet. Es que una de las razones por las que bastantes psicólogos usan a Freud solo para estudiarlo, pero no como método, es porque el método de Freud, todo el psicoanalismo, se concentra mucho en la causa, pero no en buscar una solución. Nomás te receta, o sea, cocaína. No, Freud es el tipo de huevones que te va a hacer recrear tu trauma y te va a decir, tienes un trauma por esto. Ok, pero ¿cómo lo resuelvo? Ese es el problema. Ese es el problema de Freud. Te va a decir la causa, pero no te va a decir una solución. Sí. Por eso es que la escuela del psicoanálisis murió, porque es como que, ¿de qué me sirve? Like, sí. We try to help people here. No analizarlos como pinches animales del zoológico. Es verdad. Sí, ya. Dice, cada vez que ocurro algo ando de, ya dejen de darle la razón a ese tipo. Freud se puede resumir en no sé, a mí se me hace que usted quiere pene. No, ni siquiera en eso. La mayoría de los traumas de Freud eran a la madre, así que sumas, se me hace que usted quiere concha. Ya. Yeah. De hecho, es como que hay algo que escuché decir a un profesor que es psicólogo, que era clase de psicología, cuando estábamos hablando de Sigmund Freud, porque tienes que pasar por ese tiempo punto cuando hablas de psicología. Es que el profesor dijo, y bueno, todo eso es lo que dijo Sigmund Freud, era muy interesante, y luego empezó a decir estupideces sobre los sueños y todo se fue al diablo. Sí. Fuck. Ya. Yeah. Ay, se la concha de tu madre. A ver, yo le contesté a Dani el chiste de they said that I need glasses. Y en efecto, ay Dios. Un tipo muy horny y cocainómano. Nada puede malir sal. Malir sal, sí. He says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next. Yep. Got it. Freud estaba daddy. Freud era Freud. Sí, era Freud. Era un pendejo, pero un pendejo atractivo. Ay, no, no se me hace atractivo. He wasn't attractive. Si es que quieren que señale algún señor viejo científico que se me hiciera atractivo. Trotsky. ¿Quién? Trotsky. Estoy pensando. Por eso, Trotsky. Es que solo se me ocurren escritores. Y eran gays. Chale. Por ejemplo, Trotsky se ponchó a Frida Kahlo. Ah, sí. ¿Lo sabías, Darky? No, no, I'm sorry. Esos bigotes estuvieron entre las piernas de Frida Kahlo. Ah, qué bien, güey. Me pregunto si se sentirá. Y probablemente. Darky, ¿qué ojo tienes malo? El derecho, el que siempre me cubro. Si es que ves mi avatar, es emo. Y no solamente por emo, sino por cuerpo también. Prosigue, Daniel. Me da risa cuando te dejé ciega del otro ojo por
Porque por un edit que hice. Sí. Güey, siempre se me hizo muy guapo el pata este que escribió el retrato de Dorian Gray. But he was gay, so es como que está muy fuera de mi alcance. No por estar muerto, por estar gay. O sea, he was cute. Tan homosexual que da miedo, o sea. También, ¿quién más era gay? Ah, bueno, Federico García Lorca, que es esto mi poeta favorito, un español que de hecho lo mataron por gay, su F por el pan. Uf. Uf, indeed. ¿Se hizo a Dalí? ¿Qué? ¿El Federico García Lorca se hizo a Dalí, a Salvador Dalí? Jugadorazo el man. Bien por él. I know, right? Ah, Oscar Salvaje, vete gay, gay wild, exacto, ese amigazo. Entonces Lorca era gay. Aquí alguien te dice, disculpa, Trotsky no se cogió a Frida Kahlo. Frida Kahlo se cogió a Trotsky. Ay, güey, sé que los chistes de violación masculina son, no son chidos, pero me imagino así como que Frida Kahlo cerrándole la puerta. Güey, ahí es de, a ver, volteate. Es hora de pagar la renta, Trotsky. ¡Perdón! No. Alguien me dice qué pasa. Chistes históricos, aparentemente. A Frida le gusta ver Peggy. You can't change my mind. ¿Le gusta qué? ¿Le gusta qué? Le gustaba el pegging. Sí, definitivamente. Sí, no, sí, güey, eso. Sé gentil, Frida, por favor. No. Qué tremendo. Qué agradable es conversar con ustedes, estimada gente. Se les quiere bastante, eso. Uh-huh. Pues Albert Camus está guapillo. Aquí dice, me gusta la filosofía de si algo sale mal, no te suicides. Has sido a la inversa. Mata a todos menos a ti y reinicia todo. Si a Dios le sirvió, a ti también te puede funcionar. Que no es básicamente lo que hizo el villano de la parte de la última parte de Yoyo. Bueno, de la parte de que va a salir. Seis. Sí. La 6. Por el spoiler, por ahí. Aquí te dicen, haz todos los chistes que quieras, Dani. Recuerda que eres infunable. Dani el infunable. Ese es como que. Sí, ese es como tu nombre de. I don't know, ese es tu epithet. Dani el infunable. Ay, Dios. Dicen que eso no fue lo que hizo Gendo Ikari como 4 veces. No sé, recién estoy viendo Evangelion. Me toca el capítulo 11. ¿Apenas? Yeah. ¿Con Sam? No, estoy viéndolo por mí misma. Oh. Es que creo, he llegado a ese punto de mi vida en el que decidí, oye, yo creo que ya es buen momento para que conscientemente me vea Evangelion, porque estoy segura de que me vi uno o dos capítulos sueltos en la TV en algún momento de mi vida, pero nunca lo he visto así como que like completo o pensando o whatever. So, yeah. Voy por el capítulo 11, empecé anteayer, dame tiempo. Vas más rápido que mi hermana, tiene como 3 semanas y apenas van el 10, creo, también. No, sí, creo que entre mañana, pasado mañana me lo acabo. Tienes que. Yo te recomiendo. Vas a ver el final de Evangelion, la película. Si me sacas la lista de que tengo que ver hasta cierto capítulo y luego ver cierta película hasta no sé qué minuto y luego volver al anime y luego terminar de ver la película, I'm not gonna do that. No. Ve el anime y luego ve la película. Pero. Te iba a decir que. Vieras este. Que te esperaras unas 2 o 3 semanas y luego vieras los reveals en Amazon Prime. Wait, what? O sea,
Sí me voy a ver Amazon Prime, sí. Esto, sí me voy a ver todo. Sí me lo voy a ver todo, pero primero quiero verme solo la serie, porque quiero hacer así un video like con mi experiencia, con mi opinión de solo la serie. Luego en algún momento haré una... hacer un video rápido, hacer un video corto, hacer una opinión rápida. Se te escucha muy con mucha basura, Darky. Ah, perdona. Esto... no sé qué hacer. Ya lo hicieron clip a estos cabrones, el de hora de pagar la renta Trotsky. Gracias, chicos. So, yeah. Sí, o sea... Es que Evangelion es una de esas cosas que es... que no importa de dónde vengas... O sea, si lo analizas, vas a dejar algo que tiene el análisis. O sea, de lo que... mira, yo me voy a ir por mi lado. Yo voy a hablar de la música de Evangelion, porque Evangelion hace algo muy particular con su música, que he visto que muchos hablan de eso en temas de cinematografía, pero no he visto nunca a nadie tocar el tema solo. No he visto muchos videos de Evangelion tampoco, dicho sea de paso. Pero ya no, quiero, yo voy a hablar de cómo Evangelion usa su música. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué es lo que piensas hacer? Quiero hablar de cómo Evangelion utiliza el silencio, porque es de los productos audiovisuales que he visto con más ausencia de música que he visto, pues. Tiene bastantes momentos en silencio. No solamente porque la composición sea bastante vacía, sino porque genuinamente casi no hay sonido. Y quiero hablar de eso porque no he visto hablar de eso. Sí, eso, eso me gusta mucho. Quiero ver ese video. Yeah. ¿Viste? Sí. ¿Ya salió la escena del elevador? Ah, me quedé viendo la pantalla del disco. Pero solo veo a Raiden pasar sus pantallas. No, en Evangelion. Ah, no, todavía no. En el capítulo 11, recién acaba de llegar a Asuka. So far, pero es el personaje que más me gusta. Esa es muy linda, la huevón, está pendejísima, eso me agrada. And she's not annoying, she's just funny. ¿La vas a ver en español o en japonés? Estoy viéndola en japo. Ok. Es que el doblaje está bueno. Y siento que... es que siento que el doblaje solo me pegaría si es que tuviera algún attachment nostálgico. Y no lo tengo. Pero el doblaje es nuevo. Ah, bueno. ¿Así? Sí, es la versión de Netflix. Hay dos doblajes. No sé. Sí, te digo, yo recuerdo el doblaje viejito. Dice mucho análisis de Evangelion y Shinji, pero a todos se les olvida coincidentemente esto, la escena de la no quiero hablar de eso, no sé. Ah, la escena. La escena. Don spoil. Es la escena de Evangelion. La escena. Si le gusta... No, yo estoy esperando a que salga el gay. Estoy esperando a Kaworu como no tiene ni idea. Ay. Yo no sabía. Lo único que me han spoileado es que yo no sabía que ese pendejo sale solamente por unos 20 minutos. Sí. Yo creí que era un personaje más importante. Yo creí que salía más. Y de la nada Sam me dice, ah, sale por 20 minutos. Y yo, ¿ah? Es el chiste de que... del impacto cultural. Ya. Yeah. O sea, te juro, yo dije... ah, seguro saldrá en el capítulo 15 o algo. Sale 20 minutos. Sí, pero... literal. Es ahí donde sale el meme. Bueno, es que yo escribí un meme de que... Llega en el penúltimo capítulo de la serie. Confunde la sexualidad de Shinji. Se rehúsa a elaborar. Se va. Other organs are being sold elsewhere. Te digo, es el impacto cultural. Sí, 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 sí. O sea, la cantidad de fanart de Shinji y Kaworu, fanfics y todo eso, te hace pensar como, oh, este güey salió toda la pinche serie, pero no, salió en el antepenúltimo capítulo. Ay, Dios. Es como que ese fue mi momento, como dices que dijiste. Ese fue el momento de Evangelion que más acabo de ver. Ni siquiera he llegado, ahí tienen. Le digo, yo estoy esperando. Yo siento, so far Evangelion se me hace una serie like, fine. Está entretenida, se me hace una buena serie. So far esa es mi opinión de Evangelion. Para cuando termine, la serie, o va a hacer explotar mi cabeza,
o se va a quedar en It's Fine. Una de ambas, honestly. No creo que logre otra cosa. Dale. Sí. Evangelion está en su propia liga, casi casi. Todos me dicen, hay que tomar una crisis existencial, hay que no. Te va a romper, hay que no sé qué, yo, hay que, tengo no, 24 años, ya me rompió la vida, jodas. Pero es que es, Evangelion es muy personal. Sí, ya sé. O sea, por algo me he esperado tantos años para verlo. Sí, por eso te digo, o sea, es personal, es... No sé si viste el análisis de Dan Olson de Wall. No. Es que ahí dice algo que aplica también para Evangelion, que The Wall es una cosa que te guste o no, si lo vas a analizar, va a hablar mucho de ti, o sea, lo que entendiste de Evangelion o lo que te hizo sentir habla más de ti que de Evangelion. Es esa clase de arte, Evangelion. De que, pues sí, o sea, al final es más que nada lo que tú proyectas en Evangelion que lo que es Evangelion. Si lo pones así, so far lo que me ha hecho sentir Evangelion me deprime, entonces. Sí. No, o sea, me deprime que eso sea lo que dice de mí. Ah, ok. Porque yo ya sé lo que me hace sentir Evangelion. Like, so far yo sé lo que me hace sentir Evangelion. Y es como que... Yeah, si eso es lo que me hace sentir, that's depressing. Ya cuando haga mi video lo verán ahí. Sí. No hay spoilers. No. Ahí tienen, estoy viendo Evangelion por primera vez en mi vida, así que esto. Sí, nunca es mal momento para ver Evangelion. Hay muchas escenas, por ejemplo, la escena del hospital. Me dejaste pensando por lo del silencio. Y es como que sí, cuando Shinji se despierta en el hospital, o sea, que pierde el control de Eva en el primer, segundo episodio. Y que, o sea... Man, esa escena me dio whiplash. Esa escena literalmente me dio whiplash. Se me hizo un corte tan abrupto que... Eso lo vi en vivo. Los tres primeros capítulos de Eva me los vi en vivo. Que tuve que pausarle y decirle al público, oigan, weones, la página pirata donde lo estoy viendo está mal, o así sí es el corte de abrupto. Sí, digo, pues es que ese es el chiste. Y me dijeron, no, Darky, sí está bien. Hubo un coche a su madre que me dijo, no, está mal. Y entré en pánico. No. O sea, es que ese es el chiste de la escena, de que, o sea, Shinji pierde el control y... Dani en modo análisis de Evangelion, o sea, Dani se... ¿Cómo se dice? No te digo, so far lo que me ha dado Evangelion es un sentimiento de perpetuo vacío. Eso es lo que me hace sentir Evangelion, sí. Un sentimiento de perpetuo vacío. Puede estar pasando la cosa más emocionante en pantalla, puede estar teniendo... Shinji puede estar sonriendo, puede estar feliz, pero la serie todo el tiempo me da un sentimiento de perpetuo vacío. Y al menos para mí es más que nada por cómo el sonido me ayuda a llevarlo. Like, porque la música, el soundtrack es de esas cosas que estás tan acostumbrado que no sientes, pero cuando no está, lo sientes. Sí. Así que por ese lado, so far, eso es lo que a mí más me ha impresionado de Evangelion. No sé en qué terminará, pero ahí tiene. Ah, sí, psicoanalízame. Evangelion es muy bueno. O sea, te digo, esa escena que dices tú, la del whiplash, es de que. Como de, te niegan la catarsis de ver a Shinji, porque no es algo bueno lo que pasa, o sea, no es así como en otros animes de que, ah, ya perdí mi control y ahora vas a valer verga. No, es algo triste, Shinji literal perdiendo el control, volviéndose salvaje y lastimando a mucha gente. Y es que lo que pasa es que cada que Shinji hace lo que otras personas quieren que él haga, que se convierte en lo que otras personas quieren que haga, lo daña más. Mira, esto, so far la escena, eso sí le voy a dar Evangelion, es de los mejores primeros capítulos que he visto en una serie en mi vida. Es de los mejores primeros capítulos que he visto en una serie.
una de las escenas que hasta ahora que más me choca de Evangelion es justo una en el primer capítulo, en la que Shinji, en el momento en el que ve a su padre que le dicen súbete al robot, lo primero que el chibolo hace es ponerse a ventear, o sea, ponerse a gritarle a su papá, like, this dude is so fucked up, que le pueden estar ofreciendo conducir un mecha, pero ve a su padre and he starts venting, like, el man está, like, súper, como que, bottling todas sus emociones. Sí. So, esa fue la escena que a mí me estaba ahora más machucado. Ha sido como que, like, ese vergas. That's el vergas moment. Sí, es que hay muchas escenas de Evangelion que son como que... Yeah. Y, o sea, no sé por qué yo tenía la idea de que Evangelion era como que un anime que iba a empezar esto normal, entre comillas, y que de un punto a otro, como que... te iba a dar como que la vuelta de tuerca y iba a ser la chingadera deprimente, pero no, desde el inicio es muy claro con lo que quiere ser. Sí, te dice, o sea, ya, te lo dice a la cara. No te hace el plot twist, sí, no te hace el plot twist. No hace lo que, no hace la Madoka. No. Ajá, Madoka, exacto. Yo también esperaba hacer algo así como Madoka, pero no. So, por ese lado me gustó, eso me gustó bastante. A mí lo que me gusta es que llega un punto en el que sí te está como que, todo está bien, y luego como que te regresa, o sea, back to reality. O sea, estoy en el punto en el que asumo que te refieres a eso, pero aún así no lo siento. O sea, sé que es el bias de que toda la vida lo que he escuchado de Evangelion, pero, like, no lo siento, sigo sintiendo, es como que quisiera ver una sonrisa en el fondo hay una catástrofe. Así es como siente Evangelion, like, ¿sí? Podría estar pasando lo más feliz y lo más emocionante en el fondo, pero sigo sintiendo ese sentimiento de perpetuo vacío, like, Sí, de algo está mal. Sí, es like como el momento up de una depresión antes del view. Solo eso, no sé, te digo, puede ser el bias de mi parte de que ya sé que es Evangelion, de que toda la vida he escuchado de Evangelion, pero I don't know. Psicoanalícenme. Ay. Hay un pequeño Shinji dentro de todos nosotros. Hay un pequeño Shinji dentro de todos nosotros. Me da pena, güey. Like, sí. Para la cantidad de bullying que le hacen a internet al pobre chibolo, honestly, a mí me da pena. Pero es que... a mí lo va a matar, pero a mí me da pena. No, espero no sea spoiler. No es spoiler. Pero es que hay una escena que me encanta, es la que tuiteé ahorita en la mañana. Del final de de la nueva película de Evangelion. Donde básicamente dice... O sea, Shinji, después de eventos muy traumáticos, empieza a decir... No, es que... ¿Por qué me cuidan? ¿Por qué están intentando que haga todo bien? Si yo hice muchas cosas mal y la chingada. O sea, empieza así como... Empieza a soltarse. De decir, es que yo no merezco que me quieran. Se pone en plan, ¿no? De depresivo. Y yo no valgo verga. Y ustedes, que quién sabe qué. Yo los hice mucho daño, ¿no? Y bla, bla, bla. Y le dice, ¿por qué están tan enfocados en querer que yo esté bien? Y Rey le dice, porque te amamos, Shinji. Y Shinji queda destruido con eso. O sea, literal. O sea, es lo que... Como que lo saca del... Le hace como el snap a Orbit. Y es destruido así por Rey con una sola palabra de que... Es que te amamos, Shinji. O sea, ni siquiera le dice yo te amo. O sea, le dice todos te amamos. Porque estaba con sus amigos y con Asuka y con bastante gente que pues era cercana a él. Y que había estado intentando pues hacerle bien. Y le dice, es que te amamos. Y Shinji se cagó como que no sabe. O sea, como que no esperaba esa respuesta. O sea... Porque toda su vida ha estado así como que siempre alguien quiere algo de él. Y él dice, pues entonces, si les dejo de ofrecer lo que ellos quieren, me van a dejar en paz, no le voy a hacer daño a nadie. Pero ya no voy a estar pero ya no voy a tener a nadie. Y como que Rey diciéndole, no, o sea, y él se está negando a darles cualquier cosa y les dice... Y Rey como que le dice, y pues él le pregunta, ¿por qué siguen intentando hacer cosas por mí? Si ya no les puedo dar nada, y luego ellos les dicen, es que te amamos. Y Shinji como nunca ha sentido el amor de nadie, o que no sea como se dice, de conveniencia, pues no sabe cómo lidiar con ella. La verdad.
Bueno, lo único que sé de la última, lo que salió ahora mismo de la película, que Sam me dijo, en sus palabras, Shinji es feliz y aún sigo procesando. Yo no, Shinji es feliz y se lo ganó. Mi novio tiene problemas procesando que Shinji sea feliz. No, yo no. Shinji es feliz y ya. Es lo que dije, es lo que digo. Ese es el final de Evangelion. Ya. ¿Ya? ¿Hasta qué? Ya, por favor. Ya no pueden hacer otra película, ¿verdad? De que pueden, pueden. De ¿Bat? Que... ¿Eh? Pues ya, Hideki Anno ya, o sea, ya, ya está en otras cosas, o sea, de hecho la razón por la que se tardó tanto en esto es porque estaba trabajando en Shin Godzilla y Shin Ultraman, y tú ves esas películas y se nota que le gusta en serio, o sea, a este le puso mucho corazón, pero porque era como de, ya, es hora, o sea, ya hay que acabar esto. Me encanta que lo que dice, eso habla más de Sam que del anime, no, Sam. ¿De qué? Ah, sí. Procesar el amor. ¿Estás diciendo que mi novia tiene problemas para procesar la felicidad? Esa es la historia, esa es la historia, esa es mi relación con todos mis amigos, básicamente. Deja tú, la playlist esa del niño prodigio que se está volviendo loco, tiene una foto de Azúcar de portada. Es como que... Oh my gosh. Ay, tenemos por eso me gusta la... Honestly, like, yo soy ese niño prodigio que le fue de la verga a la universidad y miren aquí. Es la por universidad dos. ¿Me crees que una vez estaba hablando con mi hermana de las cosas que me pasaban en la vida y con mis amigos? Y llega un punto de que mi hermana me detiene, me mira a los ojos y me dice, güey, ¿por qué traes depresivos? Gracias a quien no alcanzo a leer quién fue el que está haciendo restream, muchas gracias. Gracias, la recontraprecia. Nada sabía, lo que me hace a mí con todos mis amigos es que todos se ven los hijos. Yo no, Dani. ¿Qué? Es que no te escucho, creo que te alejaste. ¡Exacto! Digo, lo que me une a mí con todos mis amigos es que todos tenemos issues. Ah, sí, todos tenemos pedos. Yep. De hecho... ¡I got issues! De hecho, en el comentario... pin del video de la casa búho... Puse... Puse las letras de Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. No sé si tú eres una de mis amigas, pero me gusta las que no les gusta Red Hot Chili Peppers, pero esa canción no sé cómo que me pega mucho. Scar Tissue. mi opinión de Red Hot Chili Peppers ya es meme en mi canal, bro. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Que no te gusta? No me gusta, no soporto Red Hot Chili Peppers. ¿Por qué? ¡No lo sé! Ay, o sea, puedo escucharlas y puedo reconocer que son buenas canciones, pero no me gusta. Scar Tissue that I wish you saw. Aquí dicen, ¿estás leyendo los de YouTube? Estoy concentrándome más en Twitch, pero gracias por recordarme que vaya con YouTube, so yeah. Eso. No sé. Gracias a los de Twitch. Había mucho discurso de Evangelion en su momento. Era como que, es que no entiendes Evangelion. O sea, era mucha gente que no entendía Evangelion, que no entendía... O sea, ya como el internet es más maduro, es como que ya podemos entender algunas de las cosas muy jodidas de Evangelion. Como el hecho de que básicamente es una historia de niños soldados. Y lo es. Yo digo que el no entender Evangelion es parte del encanto de Evangelion. Sí. They're already talking about him as a shoe-in for the nomination in 2020. And get this. No es que no lo entiendas, es que cada persona entiende algo diferente. Sí. Así que ahí tienen. Esa es la verdadera, ese es el verdadero, así entiendes Evangelion. Lo que entiendas está bien, es correcto y es canon, tú tranqui. Porque seguro el creador tampoco lo entendió. Marshall and Desperado in bed together. Ay, Dios.
Dice Shinji es jugador de LOL. Voy a cerrar esta partida. Voy a conseguir el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Dice, entonces la caga y se tiltea y todos lo odian y se tiltea más. Si no entendiste Evangelion, es lo que Evangelion quería de ti. Pues como la discusión que tuvimos de Bioshock Infinite. ¿Qué fue? Que te dije que yo la primera vez que jugué Bioshock Infinite no lo entendí y me sentí estúpida, pero luego cuando crecí me di cuenta de que no lo entendí porque es estúpido. El juego es el estúpido. ¿Es la peor clase de estúpido el que te hace sentir a ti como estúpido? O sea... Exacto. Ya, eso es Bioshock Infinite para mí. Me encanta el primer Bioshock, es de mis juegos favoritos. Me recontrallega Bioshock Infinite. Este me gusta. El autor ni siquiera, Hideki Anno, ni siquiera entendió lo que hizo en su propia obra. Solo arrojó todos sus problemas emocionales y después ya los analizó en los reveals. Y sí. Así, ya, es como que te das cuenta, aquí voy a ventear y aquí ya voy a solucionar mis issues. Es que, man, es como la primera terapia. Todos los que han ido con un psicólogo saben que las primeras terapias son de puro venting. Las primeras terapias son donde le vas a contar todo tu venting al psicólogo. Sí, todas las cosas. Eso es Evangelion. Todos los traumas y todo eso. Ajá. Y sí, o sea, Evangelion es hecho por alguien con depresión clínica. O sea. Y que claramente puedes notar cómo... Yeah, he's one of my people. Puedes notar cómo se... No te entendí, ¿dijiste depresión clínica o crónica? Clínica. Ah, es ok, no es de la crónica, ok. Sí, no, clínica. Not my people. ¿Cuál es la diferencia entre la clínica y la crónica? Esto, a ver, si es que me dejas hablar de, no sé, trigger warning, I guess. A mí lo que me explicó el psicólogo, yo tengo un tipo de personalidad, personalidad depresiva, que tiende a la depresión. O sea, yo cada cierto tiempo voy a tener episodios depresivos. Y es verdad, cada cierto tiempo yo tengo episodios depresivos que me duran horas, a lo mucho un día. Ahora último tuve uno que me duró de semanas, estuvo cagado. Pero, like, sí, o sea, es algo ya crónico. Yo voy a tener episodios depresivos que me duran horas y días. Es manejable y se maneja con terapias y todo eso, pero, like, eso es crónico. Clínico es cuando ya necesitas medicamento. Clínico es cuando ya necesitas medicamentos, claro. Sí. Tú no necesitas. Pero eso es crónico. Eso es lo que me... No, yo necesito terapia. Con terapia y... ¿Cómo dice mi psicóloga? Formas de controlarlo, o sea, sí. Buenos deseos. Ah, sí. No, sí me dijo el psicólogo. O sea, like, yo a lo largo de mi vida es como que sí he tenido episodios depresivos sin saber que eran episodios depresivos. Sí, te creo. Tarki es un Pokémon de naturaleza triste. Pues no me digan eso. No, pero sí me explicaron eso. Yo ni enterada de que todo ese concepto existía hasta que le hablé a mi hermana y mi hermana, como andaba llevando esto, estaba rotando por psiquiatría, me empezó a hablar de eso y luego por ella es que me llevan a un psicólogo y el psicólogo me lo confirma. Sí, te entiendo. Oh my gosh. ¿Quién es ese señor que le está apuntando a un niño con una pistola? Why? Un científico mexicano. Ah, Juá. Tu gente. Sí. Representation. Ah, sí, es que no has estado poniendo atención a la historia. Ni yo. Bueno, pero yo porque ya lo jugué tres veces. Nah. Ah, en este punto Rain se enteró de que... Yo porque no quiero hacer spoiler. No te digo, entonces. ¿No te digo? ¿Qué pasó? Nada, sigue. O sea, no me importa mucho tampoco la historia. Ah, ok. El grupo, la milicia privada desesperado, que es contra la que está peleando Raiden, donde están mis novios, está secuestrando niños de países pobres y los está volviendo cyborgs, que es básicamente niños soldados con esteroides. ¡F!
O sea, chales, bro, estos. Literal, les quita el cerebro y la columna vertebral y luego los ponen en un cuerpo de cyber para que sean soldados. Me encanta que la gente. ¡No! ¡El niño latino! No es latino, es. Georgiano. Ah, ¿o no? Bueno, es de un país de África. Esperaba que dijeras: no es latino, es mexicano. Ay, Dios. Aquí te dicen: escapar de un. escapar de Latinoamérica es un isekai. Sí. Sí. Y bueno, como... Dicen, no, tiene a Jorge. Ya nomás deja, le compro actualizaciones. Se llama George, ¿no, Jorge? Ya. Que es importante, ¿por qué? Uh-huh. George era el nombre del padre adoptivo de este wey. Oh. Déjame... Oigan, aquí dice, nomás les voy a decir, Kaworu está inspirado en un hombre del que Hideaki Anno se enamoró en su adolescencia, pero por el miedo no pudo estar con él y siente que fue de los peores errores de su vida. Bro. Bruh. Dani, ¿eso es real? No sé. Bueno, lo dice un comentario, así que yo le creo. Tiene que ser, ¿verdad? Ya, yeah, está en el internet. ¿Crees que alguien haría eso? ¿Meterse uh-huh. en internet a contar mentiras? Yo digo que no, eso no es algo que haría la gente que está en el internet. Bueno, mi Darky. Ah, listo. Póngase a hacer... Yeah. Ah, les recuerdo, las suscripciones están más baratas porque ya están en pesos mexicanos. Así que yo digo que pues... Si quieren, ¿verdad? Yo no los voy a obligar, pero si quieren hacer... Suscribirse, pues sería chido. Solo digo. Ayudaría mucho al canal de Dani, please. De hecho, yo voy a dejar un comentario para que me sigan a mí también en Twitch. Sí, de hecho. Sí, vámonos despidiendo porque ya es hora de que, bueno, de que me vaya. Sí, yo me voy. Todo eso, bla, bla, bla. Yeah. Haz tu spam, Darky, y nos vamos. Me pueden encontrar como Darky Elfman. Lo voy a escribir en el chat de Twitch. Darky Elfman en YouTube, en Instagram y en Twitter. Y eso. A mí me pueden encontrar como Talkinvidia en YouTube, TikTok ahora, en Twitter como DaniZ, y vamos a ver los memes que casi se me olvida, porque hubo muchos memes, ahora sí, memes buenos. Ya, memazos, güey. Ahí está. A ver. Dani escribiendo una historia de joven y veía personajes Marisu que eran príncipe Triceratops que todo el mundo quería, mitad ángel, mitad alienígena, mitad patata, y lo literalmente yo... gracias por cambiarme la vida. What the fuck, soy un libro, vete al psicólogo. Sí. No sé qué libro sea esa, pero sí. Y luego, básicamente, el drama de Luminity lo ponen I know you think getting in trouble is cool, but let me show you what can happen if you continue yo. Down this path. Hey, yo, I'm an at-risk kid and I think it's cool to sell drugs. Hold up. Why does the kid selling drugs sound like he's black? He's not. Well, why not? Are you saying that black people? Dani, ¿qué pasó? Es que es un clip de Brooklyn, pero we have a black president. Amy hace un comentario muy racista. I'm so confused. Black people can sell drugs. Black people can. Si no fuera porque es propaganda. Ay, para los que no vieron el fanart que causó todo el desastre es este. Es inofensivo, o sea, sí veo dónde está lo ¿cómo se dice? Lo que puedes criticar, pero es inofensivo. And it's kind of hot, así yo que... Yo también. It's fine, guys, it's fine. Y ahí está el nombre del artista, a lo mejor la pueden encontrar en algún otro lado. Porque no, ya que nomás Twitter es el único que está como lleno de gente loca. Entonces... Catradora con Adora siendo full bottom es la autenticidad, ¿verdad? Y lo digo siendo un fanfic con Adora mujer lobo con King porque le digan good girl. ¡No! Es que no le entienden. Adora no puede ser bottom. ¿Por qué? Es antinatural. ¿Por qué? Porque la quineo y yo no soy bottom, es lo que querías que dijera. Sí. Es lo que querías que dijera. Ya lo dije. Sí. Y lo preguntan si No More Heroes Character Action. Sí, sí es. Todo lo que hace ese güey es Character Action, el Suda 51. Mm. Chainsaw Man. ¿Sí sabes? No, ¿cómo se llama? El Lollipop Chainsaw. Es un juego de Harley Quinn, no oficial.
Casi, casi Ah, confirmado. sí. Porque básicamente uno de los escritores principales de Harley Quinn en el show o en los cómics, no sé, trabajó en ese juego. Güey, qué hermoso. Siempre quise jugar ese juego. Ah, sí, yo también. No sé si está en PC, a lo mejor lo descargaré. ¿Qué es este meme? This sink is filthy, but A ver. just three shots Ese es from el No More kitchen gun. Heroes. And it sparkles like new. Look how it cleans this greasy hob. ¿Qué pedo? Ay. Grubby tiles. Me encantó la cantidad de memes que te I mandan, love dude. you, kitchen gun. ¿Qué pedo? Yo This. quiero una pistola así. Ah, ve. Y luego aquí memes de los directos. Memes de. Pero hay uno con dos bocetos raros al lado. Porque hay un dos con bocetos raros al lado. Dani acaba de usar en el aire. Y la propaganda comunista, ¿por qué están comentando patata? Ah, por lo del inventario algoritmo. En fin, esos fueron todos los memes de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.